aquí en vivo, miren. No hace falta que Uva ahora para donde yo me van a llevar con un virus, con una cosita de eso. Estados Unidos y de Miami, donde se creen realmente que haciendo una marcha con cuatro carritos van. Yo imagino que ustedes piensan, yo reunimos, no sé, 500 personas, carros haciendo una manifestación. ¿Cómo deben estar temblando? Sobre la gente del gobierno no pueden ni dormir. Sí, sí, está bien, seguro. ¿Te duele que tu madre tenga que matarse en una cola? El día 26 de abril, a las 4 de la tarde, quiero invitarte a una manifestación virtual. Vamos a unirnos en contra de la dictadura cubana. A las 4 de la tarde, hora de América, 10 de la noche en Europa. Ahí estarán Ultra, Carlito Padrín, Chucho del Chucho, Paola, Eliezer Ávila. Ser parte de la manifestación virtual más grande, también hecha por cubanos, para cubanos, a favor de la libertad nuevamente. A ver, vamos a apoyar a todo el que está haciendo algo contra la dictadura castrista y a favor de la libertad de Cuba. En cambio ya. Son más de 60 años ya de lo mismo, ya. Para todos nosotros los cubanos que ya estamos cansados de la dictadura. Vamos a estar todos dándole chucho a la ciberclaria. Y vamos a estar todos juntos gritando una sola cosa. Abajo los Castro, abajo Díaz-Canel. Espero que te guste. Te esperamos, no lo olvides. Díaz-Canel. 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 Domingo 26 de abril, 4 de la tarde, nos vemos ahí. Libertad, democracia y prosperidad para Cuba. Manifestación mundial, todos los cubanos de todos los rincones del mundo. Make Cuba great again. Díaz-Canel, cingao. La libertad se acerca, el cambio es ya. No falles, te esperamos. Me atrevo a decir que la mayoría de la población tiene un pensamiento personal que conlleva al cambio. Este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente. Y queremos una Cuba libre, vamos a dar el berrín. Mira, me están deteniendo aquí en vivo, miren. No hace falta que Uva ahora para donde yo me van a llevar con un virus, con una cosita de eso. Estados Unidos y de Miami, donde se creen realmente que haciendo una marcha con cuatro carritos van. Yo imagino que ustedes piensan, yo reunimos, no sé, 500 personas, haciendo una manifestación. ¿Cómo deben estar temblando? Sobre la gente del gobierno no pueden ni dormir. Sí, sí, está bien, seguro. Este domingo nos vemos por el canal de la familia Pérez. Si a ti te duele que tu madre tenga que matarse en una cola.
el día 26 de abril a las 4 de la tarde. Quiero invitarte a una manifestación virtual. Vamos a unirnos en contra de la dictadura cubana. A las 4 de la tarde, hora de América, 10 de la noche en Europa. Ahí estarán otra vez Carlitos Padrín, Chucho del Chucho, de Paola, Eliezer Ávila. Ser parte de la manifestación virtual más grande, también hecha por cubanos, para cubanos, a favor de la libertad nuevamente. A ver, vamos a apoyar a todos que están haciendo algo contra la dictadura castrista y a favor de la libertad de Cuba. Cambio ya. Son más de 60 años ya de lo mismo ya. Para todos nosotros los cubanos que ya estamos cansados de la dictadura. Vamos a estar todos dándole chucho a la Fidelaria. Y vamos a estar todos juntos gritando una sola cosa. Abajo los Castro, abajo Díaz-Canel. Espero que todos así. Te esperamos, no lo olvides. Díaz-Canel. 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 Domingo 26 de abril, 4 de la tarde, nos vemos ahí. Libertad, democracia y prosperidad para Cuba. Manifestación mundial. Todos los cubanos de todos los rincones del mundo. Make Cuba great again. Díaz-Canel, Singao. La libertad se acerca, el cambio es ya. No falles, te esperamos. Me atrevo a decir que la mayoría de la población tiene un pensamiento personal que conlleva al cambio. Este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente. Y queremos una Cuba libre, vamos a dar el perro ahí. Me están deteniendo aquí en vivo, miren. No hace falta que huya ahora, para donde yo me van a llevar con un virus, con una cosita de eso. Estados Unidos y de Miami, donde se creen realmente que haciendo una marcha con cuatro carritos van. Yo imagino que ustedes piensan, yo reunimos, no sé, 500 personas. Carro haciendo una manifestación. ¿Cómo deben estar temblando? Sobre la gente del gobierno no pueden ni dormir. Sí, está bien, seguro. Te duele que tu madre tenga que matarse en una cola. El día 26 de abril a las 4 de la tarde quiero invitarte a una manifestación virtual. Vamos a unirnos en contra de la dictadura cubana. A las 4 de la tarde, hora de América, 10 de la noche en Europa. Ahí estarán otra vez Carlitos Padrín, Chucho del Chucho, de Paola, Eliezer Ávila. Ser parte de la manifestación virtual más grande, también hecha por cubanos, para cubanos, a favor de la libertad nuevamente. A ver, vamos a apoyar a todos que están haciendo algo contra la dictadura castrista y a favor de la libertad de Cuba. Cambio ya. Son más de 60 años ya de lo mismo ya. Para todos nosotros los cubanos que ya estamos cansados de la dictadura. Vamos a estar todos dándole chucho a la Fidelaria. Y vamos a estar todos juntos gritando una sola cosa. Abajo los Castro, abajo Díaz-Canel. Espero que todos así. Te esperamos, no lo olvides. Díaz-Canel. 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 Domingo 26 de abril, 4
4 de la tarde. Nos vemos ahí. Libertad, democracia y prosperidad para Cuba. Manifestación mundial. Todos los cubanos de todos los rincones del mundo. Make Cuba great again. Díaz Canel, Singao. La libertad se acerca, el cambio es ya. No falles, te esperamos. Me atrevo a decir que la mayoría de la población tiene un pensamiento personal que conlleva al cambio. Este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente. Si queremos una Cuba libre, vamos a dar el perro. Me están deteniendo aquí en vivo, miren. No hace falta que huya ahora, para donde yo me van a llevar, cojo un virus, cojo una cosita de eso. Estados Unidos y de Miami, donde se creen realmente que haciendo una marcha con 4 carritos van. Yo imagino que ustedes piensan, yo reunimos, no sé, 500 personas. Carro haciendo una manifestación, el cubo deben estar temblando, sobre la gente del gobierno no pueden ni dormir. Sí, está bien, seguro. Y te duele que tu madre tenga que matarse en una cola. El día 26 de abril, a las 4 de la tarde, quiero invitarte a una manifestación virtual. Vamos a unirnos en contra de la dictadura cubana. A las 4 de la tarde, hora de América, 10 de la noche en Europa. Ahí estarán Oltray, Carlitos Padrín, Chucho del Chucho, Paola, Eliezer Ávila. Ser parte de la manifestación virtual más grande, también hecha por cubanos, para cubanos. A favor de la libertad nuevamente. A ver, vamos a apoyar a todos que están haciendo algo. Contra la dictadura castrista. Y a favor de la libertad de Cuba. Cambia ya. Son más de 60 años ya de lo mismo ya. Para todos nosotros los cubanos que ya estamos cansados de la dictadura. Vamos a estar todos dándole chucho a la ciberclaria. Y vamos a estar todos juntos gritando una sola cosa. Abajo los Castro, abajo Díaz Canel. Espero que todos así. Te esperamos, no lo olvides. Díaz Canel. Díaz Canel. Díaz Canel. Domingo 26 de abril, 4 de la tarde, nos vemos ahí. Libertad, democracia y prosperidad para Cuba. Manifestación mundial. Todos los cubanos de todos los rincones del mundo. Make Cuba great again. Díaz Canel, Singao. La libertad se acerca, el cambio es ya. No falles, te esperamos. Me atrevo a decir que la mayoría de la población tiene un pensamiento personal que conlleva al cambio. Este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente. Si queremos una Cuba libre, vamos a dar el perro.
buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta manifestación virtual en contra de la dictadura, de la dictadura de Cuba. Somos no sé cuántos miles de personas en Facebook, no sé cuántos miles de personas ahora mismo en YouTube. Vamos a seguir, sigan conectándose, sigan hablando. Nos vamos a conectar con ustedes a través de Zoom, a través del link que está puesto en Facebook, en la página de Facebook. Tenemos una publicación de hace una media hora más o menos donde dice el link, el password, todo, donde tienen que entrar en Zoom. Y en YouTube está en la descripción de este video live. Así que vamos a irnos conectando. Ya hay muchísima gente, ya hay 59 personas en la sala de Zoom, pero bueno, esperamos por 60, ya se están empezando a conectar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por haberme mandado tanta felicidad. Este teléfono no ha parado de sonar en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Yo quería empezar esta manifestación con unas pequeñas palabras que escribí el otro día para explicar por qué estoy haciendo esta manifestación, por qué estamos manifestándonos en el día de hoy. En estos días me han preguntado muchas cosas sobre la manifestación. ¿Cómo? ¿Dónde? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Qué vamos a cambiar con una manifestación que ni siquiera es física? Donde todos vamos a estar desde la comodidad de nuestro hogar. A esas preguntas respondo por internet, en el canal de la familia Pérez y sobre todo, ¿por qué no? ¿Cuántas veces en los últimos 60 años hemos tenido la oportunidad de reunir a muchos cubanos en un mismo sitio y sobre todo unidos por una misma causa, sin que nadie nos amenace con perder el trabajo por no estar o por votarnos del partido, ese mismo partido por el que nunca hemos tenido la oportunidad de votar por no asistir? Muy pocas. ¿Cuántas veces hemos tenido razones más que suficientes para lanzarnos a la calle a expresar nuestro repudio por la mala gestión de una dictadura que nos oprime con acciones que influyen en el día a día de los cubanos, no solo por dentro, sino por fuera de Cuba? Muchas. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos gritado lo primero que nos viene a la cabeza cuando leemos que murieron ahogadas 41 personas, entre ellas 10 niños, por el simple hecho de querer huir de un país que los ahogaba? O cuando vimos ese discurso del líder supremo del régimen donde dice que a los que no están de acuerdo con su política no los queremos, no los necesitamos. O simplemente cuando vemos a un padre llorar por la muerte de su hija de 11 años, que ocurre cuando un balcón cargado de apatía y dejadez gubernamental la aplasta y trunca ese placer tan infantil de tomarse un helado acompañada de sus amiguitas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos tragado por miedo a perder? ¿Cuánto hemos tragado por miedo a perder la casa en Cuba, a perjudicar a la familia o simplemente a no poder volver a entrar, a pisar las calles donde dejamos nuestra piel, literalmente, mientras corríamos a escondernos de nuestro amigo que contaba hasta 100? Hoy, lo único que hago es darnos a todos la oportunidad de soltar ese grito que tenemos hace años atorado entre pecho y espalda. Ese alarido que se convierte en lágrima, en tristeza, en frustración y a veces es la causa de nuestra muerte. Si no física, sí anímica. Hoy no importa cuántos estemos gritando mientras gritemos. Da igual si somos 3, 100 o 10.000, mientras el grito sea en contra de esa dictadura que nos ha convertido en esclavos de nuestro miedo. Esta manifestación no va a ser la más grande. Espero que no. Y espero que no, porque es la primera. De lo que sí estoy seguro es que va a ser el primer paso para que muchos de ustedes pierdan el miedo a ser libres de una vez y por todas. Hoy les quiero dar la oportunidad de que ejerzan el más elemental de sus derechos, el derecho a decir lo que quieran decir, el derecho a no tener miedo a hablar, el derecho a ser cubanos verdaderamente libres. ¡Viva Cuba libre! ¡Abajo la dictadura! ¡Díaz-Canel, cingao! Voy a empezar presentando a las personas que me van a ir acompañando en el día de hoy. En primer lugar, quiero presentar a quien, si estuviéramos hablando de fútbol, sería Messi. Si estuviéramos hablando de política, sería Trump. Si estuviéramos hablando
de ingeniería aeroespacial, sería el mejor científico de la NASA. Pero como estamos hablando de youtubers y estamos hablando de influencers, pues voy a presentar al mejor influencer que tiene en estos momentos la diáspora cubana. Mi amigo, mi hermano, mi socio, mi colega y mi compañero, Alexander Otaola. Bienvenido. ¡Hola! Hola, mi hermano. Óyeme, pero qué clase de presentación, coño. A la altura, a la altura que usted se merece, señor. No, chico, altura. No, qué altura de nada. Caballero, estamos aquí manifestando, ¿no? La primera manifestación online de todos los cubanos. Usted comparta. Es verdad, mira, ve, para eso te tengo que invitar, para que hagas esas cosas que yo no tengo tanta experiencia. Compartan, que esto es ahí. Vamos a fundirle las redes, que todos los comunistas vean al pueblo, a la sociedad civil cubana, dentro y fuera de la isla, reunidos gritando a la vez que no queremos más dictadura. Así que esto es fuerte, señores. Vamos para adelante. Compartan. Alex, te quiero hacer una preguntita porque tú eres una institución dentro de todas estas cosas. Tú indiscutiblemente has logrado despertar muchísimos cubanos del letargo en el que estaban, pero no solo eso, sino que a mí, por ejemplo, me has hecho regresar a una lucha de la que en un momento estuve decepcionado. ¿Siempre fue este el plan? ¿Utilizar el chisme para atraer a la gente y después convertirlo? Quítame esto de aquí. Ah, no. Y después hacer la política, ¿o fue algo que se fue dando más o menos poco a poco? El show agarró su propia dinámica solo. Es como, me imagino, le pasa a los escritores con un libro que cobra vida, al teatrólogo, al dramaturgo, que los personajes reviven. El show igual cobró su vida, pero sí hay una cosa que estaba clara desde el principio: llevar un mensaje a toda esa juventud, a toda esa masa, a toda esa diáspora, ese exilio, esa comunidad fuera de Cuba y dentro de Cuba, que necesitamos todos dar el grito de abajo el comunismo, abajo la dictadura, de viva la libertad, de queremos prosperidad, queremos respirar libremente, no queremos multa, no queremos hambre, no queremos miseria, no queremos represión, no queremos presos políticos. Eso es lo que estamos gritando hoy, y eso es lo que vamos a seguir gritando, cada uno en su espacio, en su plataforma. Y eso es lo bueno y lo importante, que todos hablemos, que todos gritemos, que todos reclamemos, cada uno desde su ángulo, desde donde pueda, pero hacerlo es lo más importante. Mira, hasta mi gato es anticomunista, ¡coño! Ya lo veo. Oye, otra preguntita. Después del parón, la caravana, el cacerolazo y de esta manifestación, ¿qué es lo próximo que podemos hacer para darle un golpetazo bien grande a la dictadura? Yo creo que lo que llevamos un año, bueno, dos años ya, porque desde el año pasado estamos ahí desde la protesta por los prohibidos en Washington. No hemos parado, han sido dos años ahí. Yo creo que lo que hay es que seguir, y la misma vida, el mismo reaccionar de la dictadura y de la situación en la que están en este momento, que nunca han estado tan débiles como ahora, yo creo que nos va a dar el próximo paso. Pero definitivamente hay un paso que es inevitable, y es el regreso de todos nosotros a reconstruir a nuestra patria. Así que eso, sea lo que venga después, eso va a llegar, y a eso le temen los comunistas. Así que, última pregunta. Sin miedo, para adelante, caballero. Última pregunta. Esto no tiene freno. Agosto no llegan, te lo digo. Esa era la última pregunta. En tu opinión, este sigue siendo el año. Definitivamente, cada vez que pasa un día, una hora, me convenzo más. Este es el año de la liberación. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta dar
fecha, límite, ni siquiera los clarividentes lo hacen. No, nadie lo hace. A mí no me importa, yo soy un loco frenético. Yo lo siento y lo digo. Y si lo siento, te lo digo. Este es el año. Perfecto. Este es el año definitorio. Este es el año de la liberación. A lo mejor el 31 de diciembre no se han caído, pero se caen el primero a las 12 del día. Perfecto, yo lo que te digo es que este es el momento. Y estamos demostrándolo y somos muchos y somos buenos. Y cada vez somos más. Así que, ¡dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, abajo la dictadura! Oye, voy a empezar a presentar a la gente que nos está acompañando, que ya son varios. ¡Todo el mundo está ahí! ¡Todo el mundo! Todavía me falta uno, Todavía me falta uno. Me falta Ultra, pero él entrará. Bueno, vamos a presentar a los youtubers. En primer lugar tenemos al hombre de las mañanas, el único youtuber que se levanta temprano y que no tiene que peinarse para hacer su live. El látigo de los comunistas, Chucho de Chucho. Oye, ¿cómo va? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, mi hermano, se te escucha perfecto. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar aquí. Un mensajito rápido para seguir presentando gente y ahora hablamos todos. Oye. El mensaje, hacerme eco de lo que estaba diciendo Ale rapidito y decirle a la gente que mira cómo estamos ganando terreno. O sea, hay que dejar claro una cosa. En las redes sociales quienes mandamos somos nosotros, los cubanos libres. La dictadura en las redes sociales no tiene ningún tipo de espacio, no tiene ningún tipo de terreno ganado. Ahí están muertos en la carretera y nosotros dominamos. Entonces lo que hay que hacer es aprovechar eso y seguir dándole palo donde ellos no pueden, donde ellos no consiguen ningún terreno. Somos la hostia en esta mierda y abajo la tiranía y la dictadura cubana. Díaz-Canel. Sin abajo, abajo, abajo. Así me gusta, bien. Voy. Pero tengo que presentarlo. Esto tiene un orden, Jota, ahora. Esto tiene un orden. Por favor, no me empieces ahora a dirigir, que este es el programa tuyo, ¿viste? Vamos allá. En segundo lugar, el hombre que pone un poco de cordura a este grupo. El señor de los datos. El único youtuber que se puede hacer una foto sin camiseta, sin sentir vergüenza. El culturista de las ideas, Carlitos Madrid. ¡Familia! Bueno, aquí estamos en la protesta, familia. Un abrazo a todos. Esta es la primera, como decía Robert, pero no va a ser la última. Al contrario, este es el principio de lo que ha comenzado hace 2 años para acá y que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y que vamos a hacer Cuba grande otra vez. Aquí se ve, ¿no? Make Cuba great again. Vamos a hacer a Cuba grandísima otra vez, como tiene que ser, como nunca debió pasar ese 1 de enero de 1959, pues eso nunca debió pasar. Nosotros vamos a recuperar nuestro país, claro que sí. Bueno, pues voy, muchísimas gracias, Carlito. Vamos para el tercer lugar. En el tercer lugar, la dama de nuestro grupo, la persona que cuando cree en una causa la defiende hasta sus últimas consecuencias y nunca deja en su empeño, la Amazona de Cuba, Liu Santiesteba. Gracias por esa presentación, Robert. Gracias a toda la gente que está conectada. Tenemos 4,000 personas en Facebook y en YouTube. Ahora lo voy a ver un momentico. La Amazona de Cuba es la novela que si no me mata. Si le cojo este puesto, me mata mi vida. Yo sí soy la agitadora, desde luego. Estoy aquí con ustedes porque estoy súper contenta, súper feliz de que hayamos logrado esto después de tanto tiempo, esta unión maravillosa que hemos logrado entre todos los muchachos que estamos haciendo algo por llevar la información a Cuba, ¿no? Y por toda la gente que está haciendo algo. Ahora por Zoom van a entrar gente. O sea, estoy súper contenta. ¡Viva Cuba Libre! ¡Díaz-Canel! Bueno, voy al cuarto lugar. En cuarto lugar, el hombre que ha hecho del viejo arte de correr máquinas un arma contra la dictadura. Él habla mierda de las redes, pero con razón en todo lo que dice. El hombre de los huevos amarillos, ¡Ultra! Estoy aquí presente, oye, mira. Abajo la dictadura, abajo los Castro. No hablo con comunistas, Díaz-Canel cingado y nada, para adelante. Siempre para adelante. Contra dictadura, todo. Saluditos para todas las personas que están conectadas por ahí. Ultra. Un beso. Bueno,
En quinto lugar, pero por último, pero no por ello menos importante, el señor Paciencia, el hombre que tiene la capacidad de debatir lo mismo con Edmundo García que con Yomil Hidalgo, pasando por 100% Fidel y siempre con una sonrisa. El hombre que puso en ridículo a un ministro de la dictadura en vivo y en directo en cadena nacional. El elegante de la oposición, Eliezer Ávila Sicilia. Bienvenido, mi hermano. Bueno, yo estoy practicando con Carlito Madrid, que me puso dieta y todo para bajar un poquito la barriga y de verdad ser el elegante, de verdad. Así que se lo recomiendo a todos. Oye, para mí es un honor estar aquí. Creo que todos los cubanos que estamos participando de esto, como decía Otaola, sentimos esa emoción que se ha despertado en los últimos tiempos, que es una adrenalina pura, nos despierta lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo una cosa, y es que contra lo único que no es efectiva la represión del siglo XX es contra el activismo del siglo XXI. Entonces, este es el único terreno en el que nosotros llevamos el liderazgo, llevamos la iniciativa y ellos están a la retaguardia y respondiendo a lo que nosotros hacemos. Así que en lo que uno es bueno, tiene que darle palo hasta que se caiga el burro. Ellos nunca van a lograr tener libertad de información en Cuba y dictadura eficaz, porque las dos cosas son inversamente proporcionales. Entonces, a más activismo, más información, más conciencia, más análisis, menos control, menos represión, menos miedo, y por eso ese es el camino que tenemos que seguir todos. Así que cuenta conmigo para todo lo que sea contra la dictadura, porque como dice mi amiga Joanny Sánchez, todas mis flechas son contra la dictadura. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Vamos a ponerles el plano, ponerles el planito todo todavía. No, sí, pósela, no importa cómo esté, no importa que esté desorganizado, no importa que esté encortado, estamos aquí. No, no te vayas. ¡A la Ramendi, la Ramendi! La Ramendi está ahí, pero la Ramendi va a tocar. Espérate. Es que no lo puedo meter a todos, tengo que sacar a alguien. Espérate un momentito, espérate un segundo. Sácame a mí, después de esto, ¿vale? Espera, oye, que no tengo esto, yo me he pasado 10 clientes aquí para que venga a la hora de dirigir el programa, ¿verdad? Oye, no, yo no he visto nada. Es siempre lo mismo. No he dicho nada. Entonces, le voy a hacer una pregunta, le pido a cada uno que sea breve en la respuesta, pero es una pregunta para todos. Razones para manifestarse, Otaola. La libertad de Cuba, la libertad de todos. Carlito. Cuba libre. Mi familia libre y Cuba libre. Eliezer. Comida en cada plato de cada mesa de nuestro país. Aquí tengo. Cambio de sistema. Chucho. Porque soy cubano, men. Así me gusta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está bien, Tomás? ¿Qué tipo? Ok. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Yo con eco, no importa. Eso es, tiene que ver con los audífonos, tiene que ver porque hay muchas entradas aquí. No pasa nada. Comparta. Otra preguntita para cada uno. Rapidito. Comparte. ¿Creen que las batallas en las redes pueden cambiar la sociedad en algún momento? ¿O en algún momento va a haber necesidad de entrar ya en el mundo real? Las batallas en las redes ya han cambiado sociedades. No es algo que vaya a pasar, es algo que ya han hecho. La primavera árabe comenzó en las redes sociales. No nos podemos olvidar de eso. Y lo que está pasando en Cuba, esos gritos de graben y súbanlo al Facebook, están diciendo la gente en Cuba en la calle con los teléfonos móviles, eso es un cambio social ya, que ya ha pasado y que sigue evolucionando. Claro que sí se puede cambiar desde las redes sociales, mucho se puede cambiar. Dice que se escucha mal. Es mi voz, a ver. Hola. Ahora yo me oigo. No, pero no me oigo yo por aquí. Voy. Sí, yo estoy escuchando bien por el móvil también. Perfecto. Bueno, ya. Bueno, ya, tranquilo. Vamos a seguir. Si le diera la posibilidad de tener un debate, mira, Eliezer, esta es para ti. Si te diera la posibilidad de tener un debate con Díaz-Canel, ¿qué le dirías?
A la Liese se me quedó congelado. ¡Cingao! ¡Comunista! ¡Sorry for you! ¡Sí, al embargo! Y yo, oye, con los comunistas es todo fuego. Era para mí, discúlpame. No, perfecto. Ya se ve bien. Liese se me quedó congelado. Chucho, está, Chucho, voy para ti. ¿Cómo explicarías a un cubano que vive en Cuba y que teme al cambio la importancia de la democracia? ¿Qué le dirías? ¿Qué se está perdiendo? La importancia de la democracia, o sea, ¿qué se está perdiendo? Todo lo contrario a lo que tiene. Mira, a ver, que se ponga a pensarlo. O sea, ¿qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene? Bueno, eso que no tiene es lo que te estás perdiendo por no tener democracia. Perfecto. ¿Sabes? Dicen que el audio que está mal es el de Robertico. Ya, pero ya se arregló, ¿verdad? Ah, ya. Okay. Yo me fui, yo ya estoy como... Sí, tú tienes un problema de internet, Ale. No, yo lo veo bien. Yo lo veo bien, sí. Ale. No, yo no lo veo nada. Ale, Ale se ha quedado. Ale se ve como... Yo lo veo bien. Plus, el canal Plus cuando está codificado. Bueno, tenemos a Boris Larramendi aquí, pónmelo a él en pantalla completa. Ahora regreso con ustedes, no se me vaya. A Boris. Ahora regreso con los youtubers, no se me vaya. Tengo aquí a Boris Larramendi que nos va a cantar una cosita. Una cosita, déjame tenerte en plano, Boris, dame un segundito. Ahora sí, se oye, yo te oigo perfecto. Espérate, que yo te oigo, pero los demás no te están oyendo porque todavía no estás en plano. Tírale ya. Ahora sí estás en plano, papá. Oye, ante todo, muchas gracias por invitarme a esta manifestación. Para mí cualquier iniciativa de cualquier sector de la disidencia que sea en contra de la dictadura de Cuba, pueden contar con mi participación y con mi apoyo. ¿Me oíste? Y sí me gustaría que algún día, sueño con eso, hubiera una unidad completa entre todos los sectores de la oposición de Cuba, porque yo creo que el día que se logre eso de forma real va a ser el día que aquello definitivamente se jode. Como soñar no cuesta nada, voy a cantar esta canción aquí. Mi hermano, muchas gracias por invitarme. Un saludo para todos los que están conectados. Gracias, y abajo, Fidel, abajo Raúl, abajo Castro, abajo Yascané, ese es un payaso. Y toda la... ¡Ah! Dale, tíralo. Si pudiéramos sentirnos siempre happy, si no hubiera pasaporte ni cuartel, si querer cambiar el mundo fuera fácil, si la libertad fuera la única ley, si pudiera con solo abrir la ventana, dejar que entrar el viento de la fe y que donde haya dolor no arrebatara. No te pide de nada, pide tu bien. No pregunte quién paga, pero agradecame y déjate. Que si pudiéramos sentirnos siempre a mí, si la vida se nos diera siempre ok, si querer cambiar el mundo fuera fácil, y la libertad y el amor también. Si yo pudiera con solo abrir la boca, llorar, que no hubiera pasaporte ni cuartel, y tu risa y esta música durarán. Everybody lo pasará. Oye, que mi marido pasará a averiguar. Abajo Fidel, que mi marido pasará a averiguar. Que mi marido pasará a averiguar. No te olvides de la canela, que mi marido pasará. Tu perro, yo, que mi marido pasará a averiguar. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Felicidades, gracias, mi hermano.
Gracias, mi hermano. Te quiero mucho. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por siempre responder al llamado. No, no, ya tú sabes. Porque tú eres hora que me llame, a la hora que me llame, no me molesto. Dale, mi hermano. Te quiero. Sácame a Ori. Sácame a Ori aquí del esto. Bueno, tengo. ¿Cuánta gente tenemos conectado ahí ya? Como 100. Perfecto, perfecto. Y tenemos más o menos, ¿cuántas personas tenemos aquí? 100 participantes. Ya tenemos el chat de Zoom completamente lleno. Bueno, dígame a quién paga. Denos un segundito, caballero. Lo más importante es que estamos ahora mismo todos juntos aquí gritando contra la dictadura en un grito virtual. No hace falta gritar, no hace falta decir malas palabras, no hace falta nada de eso, simple y llanamente hace falta estar todos aquí y con nuestra presencia solamente les estamos dejando saber a la dictadura que no tienen el apoyo que dice que tienen, que no los quieren tanto, que no son tan buenos nada, que no son solidarios, que no son absolutamente nada, que son unos hijos de la gran... Ustedes saben lo que voy a... No voy a decir nada porque ya... No voy a decir para la palabra, ya mismo ella me soltó. ¡Esa lengua! dime algo de los comentarios, mi amor. Mi amor. ¡Alisa! Ella me oye dentro de 10 segundos. Mi amor, es contigo. Léeme algún comentario ahí. Oh, sí, espera. Vanessa Domínguez dice, abajo la dictadura. Cuba se levanta, cambios ya, y hasta en el singa. Manuel Milanés comenta, abajo la dictadura, al carajo. Janet Cuni comenta, feliz cumpleaños, mi hermano, gracias por todo. Coral Trip te adora. Muchas gracias, Janet. Y de ahí, pues, bastantes que se me van. Déjame ver. Zuleimi Suárez Maza dice, fuerza Cuba. Tony La Rumba, Díaz-Canel. Sí, ahí está. Viva Cuba Libre. Así me gusta. Ya tengo ya casi estamos teniendo todo esto listo. Vamos a tiramos primero. Vamos a ver si se oye. A ver, la gente de Zoom, ¿me oye? ¿La gente de Zoom me oye? Ni me oyen ni me ven, yo creo. ¿Me oyen? Sí, me oyen. Lo que no me ven. A ver. ¿Ahora me ven? ¿Ahora me oyen? Perfecto, hagan así, para saber que me ven y para saber que me oyen. Oye, como hay gente aquí, Otaola, me parece tu programa, compadre. Qué envidia, que ahora mismo me siento así, como cuando uno de verdad es un youtuber poderoso, que tiene una cantidad de gente conectado. Yo no sé cómo voy a hacer el programa el lunes. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que a ti se te conectaron 3.000 personas, que cuando terminaste dijiste, ay, ahora yo no sé cómo voy a hacer el otro programa? Bueno, pues así mismo me siento yo, pero vamos, que estamos todos juntos y estamos todos gritando, a quien tú quieras, a que más te guste, mira, aquí. A ver, la rueda mágica. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo estoy perdido. Tú tranquilo. Ahora empieza a salir hombres en cuero y desnudos. Ángel Yun. Aquí estamos. Aquí está, perfecto. Ángel Yun, mi hermano, ¿cómo estás? Ángel, un abrazo, Yun. Felicidades. Muchas, viva Cuba Libre. Abajo la dictadura. Gracias. Les voy a decir quién es Ángel Yun. Ángel Yun era el foto fija de Habana Blues. Un tipo que conocí hace 20 años y que ha estado, súbete un poquito, ahí, te veo la cara, yo, para acá, un tipo que conocí hace 20 años y que nuestra amistad se ha mantenido durante 20 años, al que hemos pasado por las buenas, por las malas, nos hemos ayudado, nos hemos visto hace mucho rato que no nos veíamos, pero bueno, Ángel, bienvenido aquí, me alegro que estés con nosotros y... Y nada, tenía también una pregunta para la gente de público. Cuéntame, ¿por qué te estás manifestando? ¿Yo? Sí. Cojones, por apoyar a la manifestación esta tan guapa que estoy viendo, que tengo la piel y los pelos erizados. Estoy viendo una cantidad de paisanos y de cubanos que están apoyando. Es que hay un delay. Hay un delay. Regalo de cumpleaños, yo voy a preguntar eso. Dije, oye, ¿te están escuchando y yo no? Con tremenda granada. Esto es selectivo, brother. Cuéntame qué es lo peor que te ha pasado a ti en Cuba. ¡Giovanni!
A mí lo peor que me ha podido pasar en Cuba ha sido tener que callar el silencio. Oye, que Robertico los oye y se vuelve. No podemos decir. Pero eso que dice Ángel es verdad, eso que dice Ángel. A perder mi trabajo. Así mismo, mi hermano, así mismo. De irme de Cuba, pues tuve la desdicha de que tuve que estar separado de mi hijo y de mi mujer 2 años y medio por culpa de la dictadura. Espérate, ¿qué es lo que pasa? Espérate un momentico, Ángel, ¿qué es lo que pasa? Los youtubers se escuchan. Ah, vale, ya lo voy quitando. Señores, hay una cosita. Ustedes, espérate un momentico, Ángel, ustedes se escuchan en la transmisión en directo. Ya ahora deben no escucharse, así que cojones, pórtense bien, ustedes son los del patio. Angelito, mi hermano, dilo lo que quieras decir, grita lo que te dé la gana de decir, nada. Denuncia lo que te dé la gana de denunciar. Abajo la dictadura, viva Cuba Libre. Dale. Y que cambie eso ya, en agosto no, en junio. Perfecto, mi hermano, muchísimas gracias. Señores, un abrazo. Señores, tengo el placer de tener en estos momentos conectado en vivo desde Cuba al señor José Daniel Ferrer. Y lo voy a poner ahora mismo, dale. ¡Maestro José! Espérate que todavía no te he dado el audio. Espérate un segundito, José. Espérate un segundo. Aquí, abajo. ¿Es el que tiene que entrar? No, ahí me silencia. Arriba, aquí. Por aquí debe estar. A ver. Uy, no sé. Un segundito. Y el único barato ha sido ese. Todo el mundo son 50, sí. A ver. Un segundito, José. A ver, vuelvo a encontrar y ahora lo puedo encontrar. Míralo ahí. Ahí. Es eso que está detrás. Quita esto. Ahí está. Le inicié el audio. Ahí está. Y ahora ponlo en spotlight. Ahí. Ahora sí, José. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido aquí a esta manifestación virtual que, entre otras cosas, es para ustedes, para la gente que se está jugando el pellejo todos los días en Cuba, la gente que está todos los días demostrando que desde Cuba se pueden también cambiar las cosas y que de hecho desde ahí es donde se van a cambiar las cosas. Cuéntame, José, cuéntame tú, ¿por qué estás aquí manifestándote? Seguro que sí, por varias razones. Estoy muy, muy, pero muy contento, pero primero quiero felicitarte por tu cumpleaños. Muchas y gracias. También por esta transmisión especial, por esta manifestación virtual que has organizado, que la familia Pérez ha organizado, que es tan necesaria y más en estos momentos cada vez más críticos que vive la nación. Estoy completamente seguro que en la medida que los cubanos que estamos dentro y los que están fuera, es decir, los cubanos que amamos a Cuba, que amamos la libertad, la democracia, que queremos lo mejor para nuestro pueblo, trabajemos así como lo estamos haciendo, estemos siempre en sintonía, estemos siempre empujando fuerte, con energía, parejo, por esa Cuba que todos necesitamos y queremos, entonces más cerca va a estar esa Cuba y más pronto caerá la tiranía. Quiero agradecerte a ti también, a tu familia, a tu madre, a todos los que ahora siguen esta transmisión y que fueron muy solidarios durante esos 6 meses que pasé en prisión, en las cárceles de la tiranía. Nunca pensé ni siquiera por un instante en que estaba solo. Siempre supe que estaba muy bien acompañado en aquella difícil y compleja situación y que la lucha y que todos saldríamos fortalecidos, más unidos, más cercanos unos de otros de esa desagradable experiencia por la que están pasando ahora mismo más de 100 cubanos y otros muchos que anónimamente guardan prisión por enfrentarse también a la tiranía. Para ellos, como siempre, un fuerte y fraterno abrazo y que ellos no están solos, ni ellos ni su familia, que ustedes en el exterior, nosotros dentro, seguimos pensando en ellos y seguimos luchando por su libertad, que es parte de la lucha grande por la libertad de Cuba. Quise estar con ustedes y hace rato estaba a la espera, no quería perderme, analicé 1000 veces si la internet estaba funcionando, si tenía el paquete de datos suficiente. No quería perderme esto, Robert, porque siempre hemos seguido tu aporte, tu trabajo a favor de Cuba, a favor de la causa, y de verdad que nos motiva, nos anima a los que estamos dentro.
Así que adelante todo contra la tiranía. Y decía ahora el amigo, el hermano que habló, que no en agosto, en junio. Óyeme, si por el deseo que la inmensa mayoría de los cubanos ahora conectados y la inmensa mayoría de los cubanos dentro y fuera de Cuba tenemos de ver a Cuba libre y democrática, el títere que es Díaz-Canel y su titiritero que es Raúl Castro caían mañana mismo. Pero caen pronto, así que abajo la tiranía, felicitaciones Roberto y todos juntos por la libertad. ¡Abajo, sí señor! Muchísimas gracias, José Daniel, muchísimas gracias. Para mí, de verdad, es un honor, es un placer que estés aquí con nosotros. Y nada, seguiremos transmitiendo. Si te mantienes ahí, ahorita te volvemos a entrar. Vamos a... De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo grande y fuerza. Esto se acaba este año, ¿eh? Este año se acaba. Vamos a la YouTube, pónmelo a todos. A todos, como a ver, y dámeles audio aquí, primero dámeles audio aquí, antes de darle, Dios mío, señores, óyeme, gente... lo... ahora, hay gente... es que, dime. Es que este tipo de cosas no se pueden hacer en Cuba, porque cuando hay problemas técnicos nosotros pasamos bien, en Cuba los periodistas no lo pueden pasar bien. Ahora sí, ya estamos todos en el aire, pues, ¡Abajo! ¡Abajo, Díaz-Canel! ¡Abajo! 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 No veo a nadie. ¡Abajo! Eliezer no está al aire, pero tú sí te ves, sí, Luis. ¡Está Eliezer, al aire! Quítame a mí. Pero yo no los veo. Está bien, no los veo, pero lo siento. Estamos en la misma. ¡Qué lindo, Luis! ¡Qué lindo! ¡Te ves! ¡Estás al aire! Ahí está Eliezer. ¡Estás al aire! Luisito, ver, hola, Luisito, hola. Bueno, Luisito se unió a nosotros. Luisito es Luis Dener, que es un poeta, un pensador, un gusanillo, como todos nosotros. Un tipo que está... ¿Dónde estás tú, Luis? ¿En Alemania, en Dinamarca? ¿Dónde estás tú? En Noruega. Noruega, en un país de eso, de por ahí para allá, de por ahí para arriba. Donde ¿El todo... CUC vale ahí? ¿El CUC vale ahí? Más o menos, de vez en cuando. O sea, yo estoy detrás del muro. Luis, dime tú, ¿por qué te manifiestas? ¿Por qué estás aquí? Oye, yo me manifiesto contra la dictadura, contra los dinosaurios, contra los Castro, contra Canel, contra los generales, contra todos, los juntas a todos, los pones ahí contra todos ellos. Me manifiesto yo. Así me gusta. Cuéntame, Luis, ¿cómo ves, cómo estás viendo esta manifestación? ¿Ustedes son los que lo están disfrutando? Porque yo la verdad es que estoy entre las técnicas. No, yo he estado esperando la manifestación como un niño chiquito, porque esto es histórico. Esto por primera vez se está juntando todo el mundo, los seguidores, se está visibilizando, ya esto queda ya, hoy Díaz-Canel no duerme, a Raúl le cambian el marcapaso y los demás y viejitos, Candela. A Raúl le cambian el marcapaso del pañal. A mí esta idea, vaya, ha sido genial y pienso que va a ser la primera de muchas, La idea es esa, la idea es seguir todo el tiempo. Haciendo lo posible porque esto se convierta en una tradición. No todos los años va a ser el 26 de abril, ni todos los años lo voy a hacer yo, porque el año que viene tengo que disfrutar mi cumpleaños y este año no he podido, pero todos los años... Sí, felicidades. Happy birthday y de eso. Oye, happy birthday. Ahora lo hacemos. Eli, yo respeto, hermano. Pues Eli. Pero, tengo una pregunta. Tú, que tú eres el de nosotros el que más futuro político tiene y el que probablemente más influencia tenga en la vida política futura de nuestro país. Yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que no cambiarías de la sociedad cubana de hoy? Si es que hay algo que no cambiaría, ¿eh? Primero déjame decirte que eso de que el año que viene lo va a hacer otro youtuber, que vamos a estar el año que viene, si el año que viene ya no hay dictadura. Tenemos que hacer una manifestación para celebrar la semana que viene. Mira, te voy a decir lo que yo no cambiaría, y es lo que distingue a Cuba, pero no tiene que ver ni con un partido ni con la dictadura. Yo no cambiaría la esencia de lo que nos hace cubanos, que es el emprendimiento, el espíritu feliz que la gente en el mundo adora cuando hay un... que es la alegría de la... es la energía, es esa mezcla de africano, europeo, indio, pero que salió una cosa muy especial. Y yo no cambiaría lo que nos da la fuerza para seguir adelante hasta en las más
tristes adversidades. Eso es lo que tenemos que conservar para reconstruir a Cuba. Lo primero que hay que cambiar es lo contrario, la tristeza, la depresión, la agonía, lo que ha hecho que se deterioren nuestros propios valores. Pero estoy seguro, con lo que nos distingue en el mundo entero, que es esa fuerza y esa pujanza, vamos a tener una Cuba mucho más linda de la que logramos construir en esa primera etapa de la República imperfecta, pero que logró construir lo poco que se hizo en Cuba. Vamos a duplicar y a triplicar nuestros éxitos. Oye, bravo. Oye, una cosa que yo les quería preguntar a todos, y es porque lo he estado hablando mucho, estos días lo he estado hablando mucho con Alicia y lo hemos estado conversando mucho. ¿Ustedes creen que esté preparada, es decir, que tengamos una clase política para la Cuba del futuro, si creen que tengamos una clase política que pueda conformar un congreso, un parlamento, la gente que al final tiene que aprobar las leyes que se van a hacer, las leyes que se van a proponer, los partidos que van a haber? Si es así, ¿dónde se está formando esa clase política? Y si no es así, ¿cómo la vamos a formar? Bueno, ¿quién va a hablar? Vamos, te hice un silencio. Espera, ¿cuál es la pregunta? Repítela un momentito. La pregunta es... Yo creo que lo principal es que el pueblo va a elegir esa clase política. Hay gente muy talentosa, muy preparada, con mucha visión dentro del pueblo de Cuba. Lo que pasa es que los medios son controlados por la dictadura. No existe la manera que personas como Eliezer, como Rosa María Payá y como muchos otros que no conocemos dentro del pueblo de Cuba puedan exponer su rostro, exponer su plataforma, exponer sus cambios. Yo creo que lo más importante, cuando este año terminemos de sacar a la dictadura del poder, es que el pueblo va a elegir y el pueblo va a decidir quiénes son sus representantes y quiénes son sus voces y cuáles son los temas a tratar, y cuál es la importancia de cada cambio, qué viene primero, qué viene después. Ahora, yo sí creo que hay una cosa que tenemos, y que en mi caso personal pienso impulsar desde el principio en una Cuba libre, y es la ilegalización del Partido Comunista. Yo creo que desde el principio hay que comenzar marcándole a la gente, sobre todo, que comienza a cambiar y que va a estar también en una transición importante. Recuerden que la referencia que nos dio la propia dictadura del cambio en la antigua Unión Soviética, señores, era un cambio fatalista, y esa es la imagen que tiene el pueblo dentro de Cuba de lo que es un cambio. Y el cambio va a ser maravilloso, próspero, luminoso, con un camino glorioso, lleno de oportunidades, porque en cuanto saquemos a esos dinosaurios políticos del poder, en cuanto se abra la política cubana al bipartidismo, al pluripartidismo, yo creo que va a ser un renacer de todo el potencial del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba está avasallado, está apagado, está asqueado de todo, pero porque no ve ilusiones. Con un cambio, con una libertad, todas las ilusiones florecerán y el cielo será el límite. Y eso es este año, carajo. ¡Vamos! ¡Vamos! Carlito, ¿tú quieres decir algo? Sí, claro. Yo siempre quiero hablar. Habla, Carlito. No, a ver, claro que hay mucha gente muy preparada, no solo en política. Ya esa es la consecuencia. Tiene mucho conocimiento. Y dentro de Cuba hay muchísima gente preparada. Incluso personas que probablemente ahora mismo forman parte del sistema, pero siguen siendo personas muy preparadas y que pueden encargar sus conocimientos en muchas cosas útiles en otro tipo de sistema. Entonces, políticos preparados sí los hay. Lo que pasa es que mientras el sistema no se abra, no se van a conocer. Mientras no haya un cambio, no se van a conocer. Y el pueblo tiene que elegir a esas personas. Lo que el pueblo quiere es elegir. Ahí es la clave. En dejar al pueblo que elija lo que quiere. Y una vez que el pueblo elija lo que quiere,
pues entonces comenzar a funcionar como sociedad, organizarnos políticamente, cada uno decidir sus tendencias políticas, la que sea. Si el pueblo determina y legalizar el partido comunista. Disculpa, sí, Carly, después que pasaron la pantalla a ustedes dos nada más, hay un eco ahí, está diciendo la gente. Sí, pues decía que si el pueblo decide ilegalizar el Partido Comunista, pues que se ilegalice. Y si no lo decide el pueblo, pues habrá que hacer lo que diga el pueblo en la realidad. Pero claro que hay políticos muy preparados dentro y fuera de Cuba, preparados, capaces de hacer un país mejor para todos. Incluso, por muy mal que lo hagan, creo que no lo harían peor de lo que lo están haciendo ahora mismo, fíjate. Yo creo que no hay peor opción que la que tenemos ahora. Eso es con total seguridad. Ok, perfecto. Vamos a pasar a... Sí, igual. Ahora mismo, eso está por todo. Calma. Aquí hay gente que se está moviendo desesperadamente. Claro. Tú, tranquilo, que aquí todo el mundo entiende. Aquí además, lo importante es que estemos todos haciendo lo que estamos haciendo. Que es control del pueblo, que tiene gente, que tiene una recurso que paga el mismo pueblo vano. Y está gastando los recursos de eso en vano. A ver. Vamos. Todo con ego. Dice que estamos todos con ego. Okay, vamos a quitar el audio. Lo voy a silenciar un momentico. A ver. Yo no tengo sonido, yo sí tengo sonido. Tranquila. Yo sí tengo sonido. Vamos. Vamos a hablar con la gente. Un momento. Haz lo que hiciste ahorita de nuevo. Quítame esto. Y vuelve a entrar. Un segundito. Señores, es la primera manifestación que hacemos virtualmente. Esta es la primera manifestación virtual. Va a haber estos problemas. Mírala ahí. Va a haber estos problemas normalmente. Espero que la sigan disfrutando. Y estoy ahora mismo con Susana Acosta, que la tengo aquí ahora mismo. Susana y su esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Ustedes están en Alemania, ¿no? Ustedes también son de la gente de Somos Más, que apoyan a Eliezer, que han sido... Bueno, Eliezer ha dormido en casa de ustedes y todo, yo lo sé porque él lo ha contado en alguna directa. No, es que nosotros hacemos reunión todos los viernes, tertulia todos los viernes, y nos enteramos de todo, porque Eliezer no se cae a nada. Eliezer habla, y ahí mismo suelta cualquier cosa. Bien, la gente de Make Cuba Great Again. Sí, bueno, pero yo te aseguro que esta por lo menos en dos meses es la última mía, porque me tienen loco aquí la gente dándome vueltas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que no se oye? ¿Qué? No se escuchan ellos. ¿No se escuchan ellos? No. ¿En Zoom? Dice que nada más que me oigo yo cuando hablo en Zoom. ¿Audio? Vete al audio. Aquí, a silenciar. Aquí. Ahí, no me silencie. A ver. Hable por ahí, abre eso ahí. Altavoces Wake Up y todo el micrófono driver. Ahí debería oírse. Hola. Ahora sí, bueno, en Zoom me oye todo el mundo. Pero en la directa es lo que necesito saber si se está oyendo o no. Aquí está marcando como que se oye. Debería oírse en la directa. Denme 10 segundos. En 10 segundos sí se oye. Sí se oye, sí, pero aquí en Zoom. En la directa, alguien que me diga de la directa de los youtubers, que me diga si se oye, si se está viendo en la directa. Alguien que me diga, please. Yo no escucho nada, solo tú. Sí, pero tú te demoras 10... ¿Tú me escuchas a mí? A ti sí, a nadie más. Ah, vale, pero si lo importante es que no se oyera yo.
Que no me viera yo. A ver, ¿a quién estamos? Ustedes dos. ¿Ustedes son? ¿Quiénes son? Yo no tengo el nombre, no sé quiénes son. Yo no los oigo. Yo no los oigo. La familia Rodríguez. Ah, claro, porque ahora ponme arriba hasta vos hacia este. Ahora sí. Hola. Hola, familia Rodríguez. Cuéntenme, ¿por qué están aquí manifestándose? ¿Se está viendo en el directo o no? ¿Pero se oye? Vale, gracias a ustedes, me voy a Ultra, ponme a Ultra. Pero tienes que darme el audio aquí, que lo tienes apagado. Ultra, no te oigo. No lo oigo. A ver, no, eso es una locura. ¿No se ve nada ahí? ¿Ahí no se ve nada? ¿Tú sí? Él no. Él no se oye. No oigo otra. No, pierde eso. No oigo otra. Espérate, Ultra, no hables más porque no te oigo. Sí, ya sé lo que está diciendo perfectamente. Pero esto es de... A ver, dámele audio a alguien ahí, a otra gente. Hola, ustedes hablen. No, es que no oigo a nadie. Y no se oye nadie en la directa. El único que me estoy oyendo soy yo, señores. Tadis Díaz-Canel. Sí, eso sabemos lo que está diciendo, pero necesito que se oiga. Por favor, apaga ese teléfono. ¿Qué es lo que pasa? No se oye. Sí, yo sé que no se oye, pero ¿qué es lo que pasa? Desconecta el Wi-Fi. Desconecta el DU. Desconecta el DU. Desconéctalo. Desconecta el Google Drive ahora. Reinicia. Ahí estamos. Vamos a ver. Hola. Ya se ve todo. Ya se oye, pero ponlo para el lado allá. ¡Ey, YouTube, se me escucha! Ya, ahora sí, Ultra, ahora sí. Ahora digo lo que estaba diciendo. Me cago en Raúl Castro, me cago en Díaz-Canel, no dialogo con comunistas. Pásame con la dictadura, no quiero diálogo. Es sacado ahí preso o cadena perpetua con todos los cingados. Eso es duro y si a duro sin guante con ellos. Oye, eso es lo que tengo que decir. Discúlpenme las malas palabras. Bueno, tengo. Espera. Que tengo a una invitada especial. Que además viene con maquillaje de guerra porque ella es guerrera. Ella sí es la amazona de Cuba. Ana Olema, bienvenida a esta manifestación. Cuéntame un poquito más, Ana. Contentísima, ya casi lloro. Yo dije, no me vas a dejar entrar, yo estaba llorando. Ay, Dios, gracias, quiero estar. ¿Cómo no te vamos a dejar entrar? ¿Cómo están? ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Estoy con... No me lo creo. Ultra, no hables más. Hola a todos, gracias a todos los que están conectados, gracias a todos los cubanos que están despertando. ¿Se me escuchan? Se te escucha. Perfecto. Bueno, nada, Robertico, primero que nada, gracias por la iniciativa, gracias por mover a todos nosotros. Movernos, inspirarnos a hacer esta reunión tan especial, esta manifestación tan especial para todos los cubanos. Y bueno, nada, o sea, súper, súper feliz. Y quiero decir una cosa, tengo el maquillaje de guerra, no solamente por tenerlo, sino
sino porque pero es que escucho y no escucho. Yo te escucho, Okay. Lo que pasa es que estoy viendo también a alguien más. No sé a quién, pero estoy viendo a alguien. Me decía que traigo maridaje de guerra porque no solamente por tenerlo, sino porque quiero recordar nuestro pasado de guerra, ¿no? Nosotros los cubanos se nos acusa todo el tiempo de que, bueno, somos un pueblo manso, de que somos un pueblo muy tranquilo, pero no es así. O sea, tenemos a los mambises y tenemos también a los taínos. Ya, ahora sí, escucha. Te escucho respecto, Ana. Ah, sí, es que tengo unos ruidos y me desconcentro, perdón. A mí me pasa lo mismo, no te y ahora preocupes. Sí. Ahora sí, ya estoy conectada. Le decía que traigo maquillaje de guerra, no solamente porque yo hago performance, yo hago arte, sino porque quería recordarle a todos los cubanos nuestro pasado guerrero. Se nos dice que somos un pueblo manso, se nos dice que somos un pueblo carnero, ¿verdad? Pero no es así, no es real. Y traigo a colación a los taínos. Nosotros no tenemos una comunidad indígena como otros pueblos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente porque los españoles, bueno, hicieron una explotación sobre ellos, los mataban, los asesinaban, sino porque los mismos taínos prefirieron comer tierra y matarse en masa y suicidarse en masa antes de no tener libertad. O sea, y con esto quiero hacer un llamado que sí, tiene que la sangre arder, tenemos que movernos, ya nos estamos moviendo. Y hay alguien que me decía, Ana, bueno, ¿en qué daña esto a la dictadura? ¿Para qué hacer una marcha virtual? Y tú lo explicabas muy bien un post, pero yo le agregaba, mira, se está viendo los resultados. O sea, vimos la protesta de las mujeres en 10 de octubre por el agua. Vemos protestas todos los días. Vimos el cacerolazo, cómo funcionó. Funciona. Tenemos que creer en nosotros. Tenemos que, de verdad, usar una gran herramienta que tiene el ser humano, que es la imaginación, y imaginarnos eso que queremos, visualizarlo. Y para eso el trabajo de todos los influencers juntos, con todos los activistas, junto con los artistas, junto, o sea, una cosa que hay que recalcar, y creo que eso lo estamos logrando, es que no debemos dejar de ser excluyentes. O sea, no existe una acción u otra, existen acciones conjuntas que nos llevan a un resultado final, y eso es súper importante. Ahora, antes de seguir, sobre la legalización del Partido Comunista, la ilegalización del Partido Comunista, en la cual yo estoy de acuerdo, y lo voy a decir por qué. Porque el comunismo es una ideología racista, o vamos a decir, de prejuicio. Es una ideología que promueve que una clase es superior a otra, el proletariado. O sea, lo que está diciendo es que existen unos seres humanos que son superiores a otros seres humanos, por el simple hecho de tener más dinero o menos dinero. Eso es grave, eso es gravísimo. Entonces yo creo que entender la criminalidad del comunismo va a ser una de las grandes tareas de los cubanos. Y tenemos que hacer banderas, como ellos son los judíos, contra el nazismo y el antisemitismo. Nosotros los cubanos vamos a convertirnos en una bandera donde vamos hasta 1000 años después, vamos a repetir la criminalidad del comunismo. Porque no se nos puede olvidar las hambrunas en Camboya. Porque no se nos puede olvidar las hambrunas en Ucrania. Porque no se nos puede olvidar las cuatro violaciones que hubieron en el momento que Lenin tomó el poder. ¿Verdad? Entonces, como mismo no podemos permitir que se legalice un partido nazi, bueno, también tampoco podemos permitir que el Partido Comunista siga en pie por las razones que he expuesto. Ahora, lo que decía es el tema con... Es que claro, que lo que estoy concuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo, es que todas las cosas que hagamos tienen que ser con la voz del pueblo, tienen que ser consultados con la ciudadanía. No puede ser, siempre decía Juan Payá y luego Rosa María Payá y la plataforma Cuba Decide, ha sido muy enfática, y es que nadie más hable por los cubanos, que cada cubano tenga voz. Y esto que estamos haciendo aquí el día de hoy es devolviendo la voz a los cubanos. Así mismo. Hablar, no me callo. Así me gusta. Muchísimas gracias, Anita. Muchísimas gracias. Me voy un momentico con la gente del Zoom.
Me voy con la gente de Zoom. Aquí estamos. Estamos todos los de Zoom. Espera, déjame silenciar un momentico a los youtubers que se me ponen indisciplinados. Sí, voy a quitarlo. Aquí y Ana. Ahí está. La gente de Zoom. Espero que se escuche. Ustedes son Jessica, hola, Jessica Castro. Libertad para Cuba, así me gusta. Sí, por eso es que la cogí, porque vi este cartel. Así me gusta. Pásame a... ¿Se oye? Dime. ¿Se oye? Pues no lo sé. Tengo 10 segundos de retardo. Muchísimas gracias, Jessica Castro. Y así, espérate. Vamos de nuevo. Sigue con Zoom. ¡Viva Cuba Libre! Muchísimas gracias. Vamos a otro. Vámonos a... Adiós. ¡Viva Cuba Libre! ¿No se oye? Uy, Roberto, estás guapísimo. ¿Se oye o no? ¿No se oye? Ahora, Yamil Pérez. Estoy contigo. No se oye esto. No, ellos no se escuchan. No se oye. No se oye. No, ellos no se están... A ver. Vale, muchísimas gracias, nos vamos, vámonos con los YouTube de nuevo, porque si esta gente no se ve, hay que ver por qué no se ve. Yo te traduzco. Vámonos a... ¡Ale, estoy contigo! Quítame esta gente. Pero dale audio a Alex, primero. ¡Ay, pero Ale, estoy contigo! Aprovechar este momento. Estoy contigo, mi hermano. Este momento para... Para cambiarte la vista. Pero muchachos, ¿cuántos pebuelos te vas a poner? Eso te queda perfecto. Para verlo todo mejor. Esos te quedan perfectos. ¿Se escucha a Alex o no? Alex. Sí, ese va a escuchar ahora. Ya, sí, está perfecto. Te escuchas perfectamente. Ahora lo que no te ves, pero es porque entras en esos glitch. Compartan, caballero. Compartan. Ayúdame, Alex. No nos escuchemos. Lo que importa... Es que estamos aquí. Es que estamos aquí y la gente que haga carteles, que toque cacerola, que haga señas, que lo importante es que estamos todos aquí y estamos por Cuba Libre. Así que dale, para adelante, seguimos. Me cambio otro. Ponme los seis si puedes. Vale, Ultra, estoy contigo. Dale audio aquí. ¡Estamos en vivo! Oye, Ultra, tenemos que hacer la llamada. ¿Qué pasó? No, pero con este desorden no vamos a hacer la llamada, hermano. Oye, compadre, no te me pongas ahora. Tú te me vas a poner como... No. ¿Qué te hace falta a ti? Ponte la mano lo que sea, pero te estoy diciendo que hace falta que se oiga bien mi audio. Para que esa talla, ¿me entiendes? Tu audio ahora mismo se está viendo perfecto. Lo que pasa es que tiene... Robert, discúlpame, hermano. Es que sé que oigo mil cosas y no sé si está viendo bien. Tu audio se está viendo perfecto. Yo por lo menos lo estoy viendo perfecto. Me voy con Eliezer. Espérate. Estamos aprendiendo. Esto es terreno desconocido, pero solo el que busca encuentra. ¿Ok? Para mí es la primera vez. Yo te oigo perfecto. Ok, estaba diciendo que, bueno, podríamos tener un problemita de audio, un problemita de lo que sea, pero lo que hay es corazón aquí y las caras, nada más con ver la alegría, los ojos de la gente que está conectada, para mí es una inyección de una fuerza tremenda. Lo que usted no oiga, imagínese lo que el otro dijo. Esto es libertad para Cuba, esto es grande para los cubanos, así que para adelante. Robertico, bueno, un honor estar por acá. Creo que está Rosa María por ahí, está sí, el Marca. Ahora mismo le voy a dar a todos, gracias por participar. Oye, no se me vaya nadie. Aquí estoy. Me voy a
otra de las invitadas especiales, otra de las personas que más ha hecho y está haciendo día a día por la libertad de nuestro país. Además, lo más lindo es que la hace, lo más lindo es que la hace súper calladita, sin alaraca, sin dar mucho, no, ella todos los días un poquito más, todos los días camina un poquito más, todos los días se encuentra con alguien, todos los días habla de la libertad de Cuba, todos los días está trabajando por lograr que nuestro país sea un país democrático. Bienvenida, Rosa María Payá, aquí a esta manifestación virtual. Muchas gracias por invitarme. Robert, felicidades en tu cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias también por la iniciativa, por tus palabras de ahora mismo. Yo creo que lo bueno es que cada vez hay más cubanos haciendo todos los días todo lo que pueden para terminar con esa dictadura, ¿no? Y esta manifestación virtual es un ejemplo muy ilustrativo, virtual, vamos, muy visual de eso que está pasando en este momento, ¿no? Y yo creo que además nunca mejor, nunca más oportuno el momento, porque estoy conectada desde el principio, me encanta el entusiasmo, la alegría que proyectan todos los que están conectados, todas las personas que están en Zoom, y también la nota de preocupación que tenemos todos ahora mismo por lo que está pasando en Cuba, ¿no? Hay que terminar con la dictadura cubana desde hace 61 años, pero ahora, en medio de la pandemia del COVID-19, que ha venido a ser un catalizador de todo el horror de la dictadura, es urgente que termine, es urgente y está en las manos de todos, ¿no? Lo vemos en las expresiones de cada una de las personas que en medio del 370, en medio del terror, en medio de Díaz-Canel, diciendo en televisión nacional que hay que aumentar la represión y meter preso a todo el que se pueda ganar un kilo. En medio de todo eso todavía hay cada vez más cubanos que se atreven a levantar la voz para protestar, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta todos de que ya no se trata solamente de la libertad y la democracia. No, es que la libertad y la democracia es la única manera de poder sobrevivir con dignidad, y por eso esta manifestación se tiene que convertir en el clamor del pueblo cubano, ¿no? Y ese clamor tiene que ser un clamor por el cambio de sistema, ¿no? Me encantó escuchar a cada uno de los que me han antecedido en la palabra por ser tan claros en este sentido. Y esto es algo que Václav Havel, el presidente de la democracia checa, uno de los impulsores, del cambio en ese país, le decía a mi padre, le decía cada vez más cubano, y esto se lo decía en el año 2000, en el año 2000, 2010, por ahí, le decía a mi padre, cada vez hay más ciudadanos que se dan cuenta que la amenaza real, porque la amenaza real, caballero, no es el COVID, la amenaza real es la existencia misma del sistema. Y por tanto, ese sistema es el que hay que cambiar, esos dictadores son los que hay que sacar del poder para que sea el pueblo quien se dé el gobierno que estime conveniente, ¿no? Para como parafraseaba Ana, para que los cubanos tengan voz y hablen ellos por ellos mismos. Iba a ser un coro de muchas voces, ¿no? De muchas voces, no necesariamente armónico, pero va a ser el coro de la libertad, y es el único ambiente en el cual tenemos la posibilidad de sobrevivir como nación y de vivir con dignidad a futuro, algo que en este momento no está pasando en Cuba. Robert, sé que hay poco tiempo y que tú me habías dicho que me ibas a hacer algunas preguntas, pero yo tengo dos o tres puntos que quisiera comentar, que quisiera hablar. Porque tú, entre las cosas que decías al principio es, ok, ¿cuál es la importancia de una manifestación virtual? Muy importante, ¿no? Es muy importante que nos veamos las caras, que alcemos nuestra voz, pero también es muy importante que le pongamos, además de la acción virtual, la acción concreta a nuestras palabras. Muchos dentro de la sociedad civil cubana, y lo lindo es que no solo dentro de la sociedad civil cubana, sino dentro de la ciudadanía cubana, se han unido al llamado de alerta y el llamado a la solidaridad internacional que se hizo público el viernes pasado. Creo que casi todas las caras que estamos aquí somos de los firmantes, y los firmantes continúan, siguen sumándose los apoyos. ¿Por qué? Porque es muy importante llamar la atención, como lo estás haciendo tú, como lo estamos haciendo todos en este momento, llamar la atención a la nación cubana.
esa nación que vive dentro y vive fuera de Cuba, de cuán peligrosa es la situación que se está viviendo ahora. Que repito, el COVID es un catalizador, pero es uno que está haciendo sufrir mucho al pueblo cubano por causa de la negligencia, de la desidia, de la corrupción, de la perversión de la dictadura cubana. Y es importante dar la voz de alerta, en primer lugar, a todos los cubanos. Y en segundo lugar, a la comunidad internacional. Es necesario pedir ayuda, es necesaria la solidaridad internacional y es necesaria una solidaridad que no empieza por el gobierno de España, que no va a empezar, por supuesto, que no empieza por Europa ni empieza por Estados Unidos, empieza por los cubanos con los cubanos mismos. Algo que, mira, esa fue una de las preguntas que hiciste, algo que yo quiero rescatar y que hay que mantener de la sociedad cubana, y es ese sentido de solidaridad y de ayudar a la familia y de echar para adelante en familia. Eso es algo que hay que hacer en este momento. Eso es algo que es necesario en este momento. Y parte de ese llamado es a eso, a ayudarnos unos a otros. Así que les pido a todos que, si no lo han hecho, entren en la página web Cuba en Crisis. Esto no es político en el sentido, es decir, todos tenemos todo el derecho del mundo a ser políticos. Esto no es político en el sentido de que esto es primeramente humano. Esto tiene que ver con sobrevivir. Esto tiene que ver con buscar la libertad para poder sobrevivir con dignidad. Una cosa muy concreta que pueden hacer es entrar a esa página Cuba en Crisis, firmar ese llamado de alerta, firmar ese llamado de apoyo y de solidaridad internacional, enviárselo a sus representantes, porque si la mayoría de los que estamos conectados aquí estamos conectados en el exterior, tienen senadores, congresistas, representantes, alcaldes en el mundo entero, ya sea en Bonn, en Alemania, o sea en Hialeah, en la Florida, tienen representantes a los que les pueden pedir que se manifiesten para parar la represión en Cuba, a los que se pueden pedir también ayuda en este momento donde los gobiernos, especialmente los Estados Unidos, han eliminado restricciones para ayuda humanitaria. Bueno, en este momento también podemos pedir ayuda para los cubanos. Son cosas muy concretas que nos toca a nosotros exigir. Por ejemplo, la Organización Mundial de los Alimentos dijo que está muy preocupada que puede ser que 30 millones de personas pasen hambre durante el próximo periodo. ¿Saben qué hizo? No incluyó al pueblo cubano que lleva pasando hambre años y que en este momento está al punto de una hambruna. No lo incluyó. No lo incluyó por la complicidad de los organismos internacionales, por supuesto que son cómplices del gobierno cubano, pero nos toca a nosotros no permitirles esa complicidad. Nos toca a nosotros protestar tanto ante la Organización Mundial de la Salud como ante la Organización Mundial de la Alimentación para que eso no pase, porque en Cuba ya se está pasando hambre, y pedirle también ayuda para el pueblo cubano. En los próximos días nosotros vamos a estar sacando iniciativas concretas para hacer todo esto posible. Así que les pido a todos que estén muy atentos, a tu manifestación, a las palabras de cada uno de los que están aquí, a nuestras redes sociales, porque hay mucho que podemos hacer. Y se acabaron las excusas. Nos toca a nosotros hacerlo. Sabemos que son unos asesinos los que están en el poder. Lo han sido por 61 años. Mataron a mi papá. Mataron a Jaro. Han matado a miles de cubanos. Nos toca a nosotros tomar acción para que nos sigan matando. Sobre todo en un momento... ¡Bravo! En un momento donde precisamente eso es lo que está en juego. Lo que está en juego, caballero, es la vida de nuestras familias. Y no es paradójico. Para salvar la vida hay que ser libres. Nos toca a nosotros. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias. Rosa, yo te iba a hacer una pregunta, pero es que me las has respondido todas. Entonces muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por participar. Señores, voy a poner un videito para relajar un momentico y ahora mismo regresamos. Vamos a ver el enfrentamiento que tuvo Eliezer con Inmundo García, mi Inmundo García. Tíralo. Ya a ver cómo lo activo. Toca el micrófono. Ahora, salimos. No, déjame decir algo. ¿Qué? Cuidado con lo que haga, por favor. Yo me puse los audífonos para que lo digan. A mí no había que buscarme, yo salía para adelante, porque yo soy loco, yo sí le voy para arriba a los problemas. Sí, déjame decirte algo, este invento tuyo de que yo tenía que
Y que poner la televisión nacional a tu disposición, chicos, eso es una sobredimensión de tu imagen. ¿Por qué? Si tú sabes que la televisión nacional está empeñada en cosas mayores, como por ejemplo poner repetido Sol de Batey muchísimas veces, o poner también Enigma de un Verano todos los veranos, inclusive parte de los inviernos. Eso es mucho más importante que lo que tú sacas en televisión nacional. Además de que la televisión nacional tiene un horario amplísimo, lleno de programas tan importantes como, pero, por ejemplo, pero, de la gran escena. Yo estoy tranquilo. Okay. Primer punto, ¿por qué te hablé? Yo estoy tranquilo, viejo. Yo no tengo reconocimiento público para estar en la televisión nacional. Primero, ya yo estuve en la televisión nacional y me pusieron los comunistas cada vez que hablaba en sus desfiles. Entonces, cuando era comunista, sí tenía inteligencia, prestigio, seriedad para salir en la televisión nacional. Ahora que los critico, no soy nada. Pero aparte, te pregunto, Edmundo, tú no dices que el sistema social cubano establece que todos los cubanos somos iguales, que es la igualdad. Entonces, ¿por qué? Tres días, vamos a hablar. Si tú sabes, como yo te digo, yo tengo, mira, de todo, mucho café, mucha cafeína, cafeína en mi cuerpo. Yo estoy feliz. Vamos, dale, que yo estoy, dale, que yo tengo de todo. Dale, vamos a hablar, por la mañana. Vamos, di, habla, coro, pum, vamos, di, coro, di. Pedro Metico, que soy un hombre viejo, solo, cansado, que come una cantina. Pedro Metico, me voy el aliento. Ya estoy. Vamos, dale, tíralo, dale, vamos. Pero, okay. Como mismo tú lo has dicho, no necesitamos moderador porque somos personas profesionales. Una y una. Me gustaría empezar por lo que dije. Déjame responder a la que dijiste ahora. Dale, ok. Acabaste de decir que la televisión no tiene por qué estar a disposición de una agenda particular. Yo estoy totalmente a favor de eso que tú acabas de decir. El que está en contra de eso es el Partido Comunista, que es el único dueño monopólico de todos los medios en Cuba, radio, televisión y prensa. Yo propongo que los medios cubanos se democraticen y que no estén a disposición de ninguna agenda particular, que puedan hablar los liberales, los feministas, los pastores evangélicos, el Partido Comunista, el partido mío, el de un Paco, el verde, el otro, todos los partidos que cumplan la ley de partidos políticos que deba haber. Recaudar las 25.000 firmas, tener lo que es necesario para tener un partido como el comunista en Estados Unidos que exista. Mira, Eliezer, déjame decirte una cosa, Eliezer, en el año 61, el señor National Endowment for the Democracy dijo que nosotros hacemos el trabajo que hace hoy la CIA. Vaya, para que tú sepas que eso quiere decir que a ti te pagan, a otra hora le pagan, a todo le pagan, a Susanito, a la otra, al otro, a todos le pagan, y a mí no me pagan. ¿Dónde están la gente que me tiene que pagar a mí, mis patrocinadores? Necesito dinero, señores, porque si no, no voy a poder seguir trabajando. Porque además de que este programa ya no lo ve nadie, tampoco tengo dinero y no tengo cómo surgir adelante, cómo seguir adelante con esta labor tan importante, señores, por favor. Bueno, pues nada, ese fue el enfrentamiento entre Eliezer e Edmundo García. Ahora les voy a poner, ¿los youtubers me oyen? Me oyen perfecto, ¿verdad? ¿Oyen lo que está saliendo al aire? No, eso no lo oyen. Vale, perfecto. Lo ven, pero están viendo la directa, ¿no? Me imagino que ustedes estén conectados a la directa, porque si no, ¿cómo? Entonces, vamos a poner unas imágenes que me llegaron hoy, una denuncia que me hace Yander, el youtuber premiado en el concurso de Otaola. Ve poniendo las imágenes. Esto es en el cerro, en el hospital, en la dependienta, en la sala... Agustino I, una cosa de esa se llama la sala, la cama 8. Este señor, estos son dos señores que están ahí ingresados por sospecha de coronavirus. Hay uno que no se puede mover y ha tenido que orinar y hacer caca en el suelo. Lleva dos días el orine, dos días la caca ahí y nadie ha ido
a limpiarlo, no tienen cuñas, no tienen pato, no tienen absolutamente nada. Esto es de hoy, esto no es de ayer, esto no es de antier, esto no es de mañana, no, no, esto es de hoy. Y me manda estos audios que quiero que oigamos todos. Nadie puede venir a limpiar eso ahí, eso es una falta de respeto. Yo no he podido ni desayunar. Tranquilo, bochito. Eso está ahí desde ayer, el meado de esa mierda ahí, todo el mundo lo ha visto. Es que él no se puede levantar de la cama. Y esto sigue así. Yo soy casada, yo soy de la sala del frente de Coronado. Me mandaron para acá a hacer servicio. Pero tú le dices, el señor que tiene tampoco es de esta sala. Es de la sala de nada, porque aquí no había nadie. Aquí no había nadie trabajador. Es como tú le dices al enfermero, yo solo voy a decir también, que le dé una cuña. La cuña llevamos 3 días pidiéndole, es que no hay cuña. Es que no hay cuña, ¿para qué la da Pipi ni nada para acá? No hay cuña. Si no, no le hicieran el piso. Sinceramente, lo que no entiendo es cómo dan comida sin agua. Nosotros no tenemos nada abierto, loco, para que es pila. Y hay frío. Sí, pero hay ducha, agua la ducha. Pero hay pilas, si nosotros tomamos agua de las pilas esas, de la enfermería. Aquí no hay otra. Esa es la que tomo hace 25 años. De las pilas. Ponemos todo en el frío y tomamos. Bueno, voy a ponme general. Y me voy a... Quiero ahora que ustedes me den su opinión de qué les parece esto. Dale, pásame. Otavalo, estoy contigo. No lo digo. Mira, esto es la humillación del ser humano llevada a la máxima expresión. Eso es el comunismo, eso es el sistema cubano. Ese es el sistema que tenemos que cambiar, el sistema que no nos representa de ninguna manera en ningún estado de la vida. No puede ser que los seres humanos que han aguantado ese sistema sobre sus hombros 61 años, este señor que quizás participó en desfiles de primero de mayo, quizás fue combatiente en su época, fue de las personas que avaló ese sistema y que termina en estas condiciones, y que todos los cubanos tengan que terminar en estas condiciones sencillamente porque hay un grupo minúsculo de personas que no quieren soltar el poder. Yo creo que como pueblo tenemos que sentir la indignación, como pueblo tenemos que sentir el asco tan grande que es lo único que emana de ese sistema social y político que ha demostrado que es un caos total en la salud, a nivel familiar, a nivel de infraestructura, a nivel de economía, a nivel de todo. ¿Hasta cuándo va a llegar la situación del pueblo cubano? ¿Hasta cuándo vamos a aguantarla? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se siga humillando a los nuestros de esta manera? Cuando yo veo estas imágenes y comparo esto con la realidad de la gente que viviendo fuera de Cuba todavía dice la familia es más importante y yo no puedo exponer a mi familia a dar el frente contra la dictadura. Miren, yo les digo la verdad, no hay nada más humillante ni nada más peligroso que exponer a tu familia a terminar en un hospital cubano. Nuestra indignación nos tiene que llevar definitivamente a hacer el cambio de sistema, a que el pueblo al unísono diga basta ya, esto no nos representa. Es el único objetivo de todo esto y es el único objetivo que tenemos que perseguir todos los cubanos, cambiar el sistema, liberarnos como pueblo, ser verdaderamente libres. En un país libre, señores, no pasan estas cosas. En un país libre, un señor de la tercera edad no termina sus días en estas condiciones. Yo creo que tenemos que, de una vez y por todas, hasta los indecisos tienen que decir basta ya. Muy bien, muy bien. A ti me gusta. Chucho, me voy contigo. Robert,
Robert, mira, yo cuando veo estas imágenes y sobre lo que tú comentabas, lo que tú estabas diciendo, mira, la gente tiene que entender que justamente esto se va más allá de cualquier posición personal que tengamos los cubanos que están dentro de la isla junto con los cubanos que están fuera de la isla. Yo no me voy a cansar de repetir que además, porque es muy evidente, es una manera súper grosera la fórmula que está empleando la dictadura en estos tiempos para hacer un ataque 24 horas de argumentos emocionales al cubano que está dentro de la isla para que él interprete cualquier criterio que emite el cubano que vive fuera de Cuba sobre Cuba, lo interpreta como un ataque personal, como algo que afecta a su moral, su integridad, su dignidad, etcétera. Por eso es que yo digo, cuando tú estás discutiendo con la gente que está dentro de Cuba, tú le estás hablando de hechos, de argumentos, le estás ofreciendo datos y ellos lo que están es apelando hacia una carga emocional. Ellos no tienen un dato, no tienen un argumento, no tienen un hecho, no tienen nada en las manos con lo cual ellos pudieran debatir. Entonces se trata de eso, de que la gente vea que todas estas cosas es lo que se pretende cambiar. ¿Cómo se pretende cambiar todo esto? Bueno, pues con la participación de todos los cubanos. Esto es un cambio que no lo va a hacer el Papa, esto no lo va a hacer Donald Trump, esto no tiene por qué hacerlo Voto 5, Superman ni Harry Potter. Esto es un problema de nosotros los cubanos. Nosotros los cubanos todos, los que estamos fuera de Cuba haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, esperando la unión de los que faltan, demostrando a todos que estamos ganando un terreno que ellos han perdido totalmente. La dictadura durante todos estos años ha empleado muchísimos recursos, y vuelvo y repito, recursos que incluso paga el propio pueblo cubano. Todos los funcionarios públicos de esa dictadura son pagados con el salario que le quitan al trabajador cubano. Con el bajo salario representa, o sea, o significa que tú tienes unos altos impuestos. Por eso es tu bajo salario. Con esos altos impuestos, pues le pagan a la policía para que te den golpe, le pagan a toda la institución de justicia que tienen para que te metan años por simplemente pensar diferente o por plantear una solución. Las soluciones a los problemas en Cuba son ilegales. Y todo esto que estamos viendo cuando vemos el deterioro del sistema de salud, que es uno de los escudos que más ellos levantan y las banderas que ellos más izan a nivel internacional, llenándose la boca de que el sistema de salud cubano, que tiene un prestigio del carajo, el sistema de salud cubano está a niveles africanos. Cuando nos hablamos de África con el paisaje que nos ilustramos en la cabeza de que es un continente miserable y todo eso. Hay países africanos que en los últimos 60 años nos han pasado por el lado 3 veces, 4 veces. Y eso no se lo muestra a la gente, ni esta verdad que tú estabas mostrando ahí, estas imágenes, estas condiciones, estos hospitales. Esto es lo que se pretende cambiar. Vuelvo y repito, dentro de Cuba va a cambiar el cubano que está allá adentro. Eso es evidente, eso es obvio, eso es lógico. Pero el cubano que está fuera de Cuba tiene que hacer lo mínimo, y lo mínimo cuando lo hagan todos ya es lo máximo. Todos somos testigos, cada vez que se hace una campaña en las redes sociales, nosotros obtenemos una respuesta del régimen. Una respuesta que no la obtiene nadie si se atreve a hacer una campaña dentro de Cuba. Todas las campañas dentro de Cuba son con el mínimo de participantes porque la represión es brutal. Pero fuera de Cuba, mi hermano, y para la gente que dice, oye, eso no cuesta nada, bueno, si no te cuesta nada, si tú crees que no cuesta nada hacerlo, pues entonces hazlo. Aquí estamos nosotros. ¿Dónde estás tú, mi hermano? Eso es lo que queremos cambiar. Así me gusta, así me gusta. Señores, me voy con el público. Quiero que allá, la gente de Zunca, así, si me escucha. Perfecto, la gente me escucha. Vámonos con alguien de Zoom, vamos a ver ahí a la 1, a la 2, a la 3, que el primero que aparezca, vamos. La campaña dentro de Cuba son con el mínimo de participantes. ¡Hola! 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 Osvaldo, coño, ¿qué tocaste? ¿Qué tocaste, Osvaldo? ¿Qué tocaste? Vuélvelo a poner, que el audio es lo que no te tengo. Le inicié el audio, espérate un segundito, dame un segundo. Ahora sí. Hola. Oye, ¿qué tal, hermano? Antes que nada, muchas felicidades, ¿vale? Muchas felicidades. Yo creo que estás teniendo un cumpleaños muy trabajado, pero que vale la pena. Y además, con todas estas cosas que te están pasando, que si el sonido, que si esto, que si aquello, es una manifestación, hermano. No podemos olvidar que en una manifestación pasa de todo, pasa lo impredecible. Ahora mismo te estás oyendo perfectamente, ya no hay ningún problema de sonido, ya la gente de Zoom se puede oír. Ahora voy a estar un rato con la gente de Zoom, ¿ok? Ahora voy a darle entrada a todo el mundo. Osvaldito, tú eres mi socio, tú eres el tipo, uno de los tipos que más me apoya, uno de los tipos que siempre responde, que siempre está ahí, que además vives en Francia, que podías perfectamente estar alejado totalmente de esta lucha diaria que tenemos los cubanos. Cuéntame, ¿por qué te estás manifestando? Hermano, por una simple razón. En primera, por mis hijas. Quiero que conozcan un país en libertad. Quiero que conozcan mi país en libertad. Quiero que, como ellas viven aquí en Francia, nacieron aquí en Francia,
puedan de alguna manera saber que papá no vive frustrado y lleno de dolores porque vive lejos de un país sin libertad. Eso es lo primero. Y en segunda, por mi madre. Porque mi madre pasó toda su vida dando la vida por esa revolución. Fue de las que creyó en esa revolución. Fue de las que fue alfabetizadora. Fue de las que trabajó montones de años para esa gente. Y en el año 91 entregó el carnet del partido porque no podía más. ¿Vale? No me queda de otra. Cuando estaba en Cuba lo hacía, y cuando me tocó salir de Cuba, el demonio me corroía por dentro porque había algo que se había dormido. Y quiere que te diga algo, hermano, a ti te sigo y te agradezco porque tú me ayudaste a despertarlo nuevamente. Tú, Otaola, Ultra, Chucho del Chucho, el tipo está escapado con su naturalidad, como habla. Carlito Madrid, con su inteligencia, con su ecuanimidad, con Eliezer Ávila, con esos proyectos tan concretos que tiene, pero pues sobre todas las cosas, por una mujer que has invitado ahí, que se llama Rosa María Payá. Para mí, no me queda de otra que hacer lo mínimo, compadre, lo mínimo es empezar apoyándolos a ustedes, y lo otro es alzando la voz que tú me permites alzar, puedes decir viva Cuba libre, y basta ya, el cambio es tu hermano. Muchísimas y ya yo paro aquí, porque hay mucha gente que está detrás de mí ahí intentando hablar y decir también su resentir, que es lo más importante. Gracias, hermano, muchísimas felicidades, bendiciones, muchas bendiciones para ti, para tu familia, y nada, aquí con mi francesa y con mis niñas estando. ¿Cómo andale tú? Bonsoir. Gracias, Obatito, muchísimas gracias, hermano. Voy a pasar a otra gente porque tengo hace rato gente aquí esperando y quiero que todo el mundo pueda hablar. Le mando un beso. ¡Hello! ¡Hola! ¡Rachel! ¿Cómo estás? ¡Yo feliz! ¡Cambien ya, señores! Así me gusta, muchísimas gracias. Cuéntame por qué estás aquí, por qué te estás manifestando, cuéntame. Me estoy manifestando por el simple hecho de que quiero mi país de vuelta, para mí, mío, para todos los cubanos, no solamente es por los presos políticos, es por todo lo que estamos fuera, todo lo que estamos aquí queremos estar dentro, y hay muchos que no nos dejan, que estamos bloqueados, que estamos... Yo lo que quiero es a mi país para atrás, es todo. Muchísimas gracias, Rachel, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por dar el paso al frente, dar tu cara y estar aquí presente en esta manifestación. Muchísimas siempre, gracias. Siempre, sí. siempre estamos aquí presentes para lo que deseen. Otras manifestaciones para todos. ¡Viva Cuba Libre! Igualmente, ¡viva Cuba Libre! ¡Vamos, nos vamos con Esteban! Mira yo, baby. ¡Esteban! ¡Echa! Cuéntame, mi hermano. Sí, te oigo perfectamente. ¿Dónde estás? En Jama, que estamos en Candela. Comida. En honor a Pampi, lo que si estuviera aquí dijera eso. ¿Siento? Se me fue la cámara. ¿Qué pasó? ¿No me oyen? Te oigo, te oigo, pero no te veo. No sé qué pasó. Vámonos a otro. Vamos a pasar a... ¿A quién? A ver. Ahora no se ve esto. ¿Fue pues ahí? Pues hay que sacarlo. Bueno, vamos un momentico, vamos que tengo un invitado especial. Tengo a Aldo, el aldeano ahí, esperando por mí. Aldito, ¿me estás oyendo? Perfecto. Sí, pero dale audio aquí. Dale, sí, pasa pegar. Y dale audio aquí. Mi hermano, ¿te oigo? No lo oigo. Espérate, que no te oigo. No te oigo. Mira a ver arriba. Sin embargo, me oigo a mí a través del audio de él. Libre, ¿no? Pero si tú te oyes a través de él, entonces tú te oyes. Bueno. Espérate, Aldo. Dame un segundo. Oigo, habla, a ver si. No lo oigo nada, compadre. ¿Qué es esto? Aldo, desconecta y vuelve a conectar, por favor. ¿Tú lo oyes? Es el Chucho hablando. Carlito, estoy contigo. Dale,
Carlito. No, no los oigo ahí. Desconecta ese y vuelve a conectar. Espérate un segundo, Carlito. Ahora volvemos. Ya estoy. Desconecta ese y vuelve a conectar. Señores, vamos a la gente en Zoom. Que la gente en Zoom sí se está viendo. Sí, ahora sí te escucho. Pero dame un segundito, Carlito. Déjame ir. Aquí estamos volviéndonos locos, aunque no lo crean, señores. Yo estoy aquí que el corazón me va a mil. Todavía no tenemos a Aldo. Carlito, estoy contigo. Dime algo. Suéltate cuatro pues mira, minutos, 16 ideas. Cualquier cosa, dime algo. Quítate la camiseta, cojones. No. Robert, no, mira, primero saludar a Rosa. Encantado de que esté aquí, Rosa. Un abrazo. Robert, estas fotos que sacaste del Hospital La Dependiente, esa persona podría ser cualquiera de nuestros padres o nuestros abuelos, absolutamente cualquiera. Y si eso fuera algo puntual, no pasará nada, solo habría que solucionar ese caso puntual. Pero es que eso no es un caso puntual. Eso es algo muy frecuente en los hospitales en Cuba. Eso pasa en La Dependiente, en La Habana. Imagínate lo que pasa en provincia, que todavía la situación sanitaria está más deteriorada. Mientras más al oriente vas, la situación sanitaria está todavía peor. Estas son las cosas que hay que denunciar. Y esto es la verdad. Esto no es un montaje, esto no es un bulo. Esta es la verdad. Esto es Cuba también. Cuba no es solo el ron, el tabaco. No. Esto es Cuba también. Y esta es la Cuba que nos afecta. Y esto es lo que hay que arreglar. Y denunciar estas cosas no es malo. La gente en Cuba tiene que entender que decir la verdad no es malo. Al contrario, la única forma de solucionar estos problemas es denunciándolos. Porque estos problemas son causados por el sistema, no es por otra cosa. Y lo que tenemos es que cambiar el sistema para lograr solucionar estas cosas. Es triste. Yo viví una situación familiar bastante compleja, con un caso no a este extremo, pero un caso muy complicado en cuanto a salud, y es triste las cosas que se pueden sufrir en un hospital cubano o siendo atendido por una enfermedad como el cáncer en el sistema sanitario cubano. Es muy triste. Y estas cosas hay que hacerse eco de ellas, todo el que esté dentro de Cuba, que tenga un teléfono con una cámara y pueda grabar esto sin el morbo que conlleva. Sacando la parte del morbo, todo el que tenga un teléfono y pueda grabar esto para denunciarlo, sería perfecto, porque nos ayuda a nosotros a desmontar ese mito del gran sistema sanitario cubano que no existe, la realidad es esa que acabas de mostrar en imágenes. Nada, eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Carlito, tienes toda la razón, como siempre, con esa tranquilidad, con esa pausa, con esa, eres como Xavi en Barcelona, eres tú que pone la pausa de juego, pero para saber a dónde vamos a ir, me encanta. Tengo una invitada especial que lleva días queriéndose manifestar, días queriendo ahí decir lo que piensa de la dictadura, que es una, no solo es una gran persona, sino es una gran actriz, una gran amiga y alguien que a la que tenemos aquí. Ya, lista. ¿Ya la tenemos lista o no? Pues pongo aquí, ahí está. Dame un segundito. Un segundo, que esto es como la... No te vayas, pero no te me vayas. Ya estamos. Ah, tírala. ¡Magdalena la Pelúa! Cuéntame, háblame. Te escucho perfectamente.
escucha ella. Sí, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Te escucho y creo que te está escuchando todo el mundo, ¿no? Magda, Magda, ¿tú me escuchas? Yo te escucho, pero no te estoy, no te están oyendo la gente. Dame un segundito, a ver si resolvemos este problema inmediatamente. Ahora, dale, ya, ahora sí, habla. Ahora sí. A ver. No, no se escucha, no se escucha. Te escucha la gente del Zoom, pero no te escucha la gente de la directa. Espérate un segundito, un segundito, un segundito. No. Ay, Dios mío. No. Ahí. ¿Habla? No, no se escucha. No se escucha, no se escucha. Te voy a poner en pausa un segundito, resuelvo esto y volvemos para allá. Eliezer, está estás yo tú. Estoy aquí con ustedes, claro que sí. Háblame, mi hermano. No, no se escucha, no se escucha nada ahora. Voy a un video, resuelvo esto y regreso ahora mismo. Ahora. Sí, lo sabemos. Ya. Yeah. Oye, bueno, nos dijiste que te estabas dedicando a otro tipo de negocio que sí, no tiene nada que ver con la música. ¿En qué consiste? Ya te dije, con esto de coronavirus y la ley Headbottom, ¿sabes? Ahora la cosa se ha puesto muy difícil en el mundo de la música. Ahora mismo, hacer un concierto en vivo, totalmente impensable. Y yo, como te dije, no tengo vocabulario para ser letrista. Aunque estoy sumamente aprendiendo, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Pero bueno, yo soy un emprendedor. Y he decidido aprovechar este don que Dios me dio para ayudarle a los más desfavorecidos, para la gente así como tú, que está empezando en este mundo de las redes, ayudarlos y sacarlos adelante, siempre a cambio de una no, suma de dinero. Bueno, ¿y en qué consiste específicamente? Bueno, hemos creado una empresa que se llama Coge tu Galleta y Crece. Ah, qué nombre tan sugerente, ¿no? Bueno, pues mira, esto es fácil. Hemos creado un plan de crecimiento para jóvenes influencers, donde tenemos varios niveles. El primer nivel, el nivel básico, consiste en darle una galleta pública al influencer. Con este nivel, garantizamos un crecimiento de más del 300% de público original del canal. Este método está aprobado por el gran influencer Ale J. Ola, a quien le dimos una galleta públicamente y bueno, lo puso en el camino de lo que es hoy en día. Luego tenemos el nivel intermedio en el que hacemos un debate con el influencer. El debate puede ir de temas desde cultura general hasta ecología, por decir algo. Yo me preparo y como yo prácticamente no sé leer, bueno, pues el éxito está asegurado. Este plan fue probado con el influencer Eliezer Ávila y bueno, como ya tú dijiste, en menos de 24 horas triplicó el alcance de su canal, de mil y pico de personas que se le conectaban, pasó a que se le conectaran 17.000 personas. Y por último, tenemos el plan premium, que consiste en galleta, debate, debate, galleta, debate, debate, galleta, debate. Este plan no lo ha puesto en práctica bueno, nadie todavía, pero estamos seguros de que tiene un éxito asegurado. Mi equipo y yo hemos hecho los cálculos y hemos llegado a la conclusión de que los cálculos es mejor que los haga alguien que sepa contar, porque realmente la matemática no es lo nuestro. Pero aseguramos un crecimiento sin precedentes con este plan. ¿Y cómo se pagaría? Bueno, es un
dependencia de la capacidad de cada cual. Me pueden pagar con cheque, me pueden pagar en efectivo o me pueden pagar con zapatos, porque yo soy enfermo a los zapatos. Okay. Bueno, yo quiero muchísimas gracias entonces por estar aquí. Antes de irme, yo quiero recomendarte a ti el plan. No te oigo, compadre, no te oigo. Roberto, mete a Magdalena por aquí también. Sí, hable, Nacho, porque la gente no está desconectando, bueno, caballero. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pónmelo a todos los que quedan ahí, pónmelo a los que queden. Amo mesa. El vídeo yo voy a quitarlo. No, quítalo aquí abajo. Sí, pero pasa, porque si no lo quita. Un segundo. Ya estamos. Señores, nos vamos a ir. Vamos a parar por hoy. Ha sido una manifestación loca, pero como todas las manifestaciones, porque no hay otra forma de manifestarse, sino gritando, sino con gritones. Hay gente que oye, ¿podemos matar un cantante ahí? Hay gente que no se escucha, ¿eh? Ponlos en pantalla a todos para este video. Necesito que los ponga, como sea. Dame un segundo. Aunque no se escucha algo sin algo para que la gente lo vea, que quería ver. Ustedes escuchan. Es decir, tú te escuchas, Liu. ¿Aldo? El ISL, ese era el ISL. Rosa habla, a ver si tú te escuchas. Rosa está ahí. Rosa habla. Sí, Rosa se habla. Eliezer, ¿tienes algo? Hay algo que tú tienes que me hace como una interferencia. No sé si es como un falso contacto en el... ¿tú no tienes audífono? O a lo mejor es la referencia del programa. Sí, no sé. Dime qué hago. Ahora está perfecto. Señores, pónmelos a todos ahí. Pónmelos a los que estén como estén. Vamos a despedirnos. Tengo en pantalla a Rosa, a Luz, más o menos, a Ariete y a Carlito. Necesito que se me despidan, que me hagan una despedida bonita. Y mañana vemos cómo ha ido esto. Yo estoy extremadamente contento porque yo sabía que esto en ningún momento iba a pasar. Yo sabía que íbamos a tener problemas técnicos. Yo sabía que íbamos a sufrir como hemos sufrido. Pero lo importante es que han conectado muchísimas personas, es que han estado muchísima gente ahí, a pie de cañón, muchísima gente demostrando que a la dictadura no la queremos. Y como dicen ellos, no la necesitamos. Vamos para adelante. Próximamente haremos una mejor palabra, haremos una para que haya menos problemas técnicos, pero lo mejor para demostrar es que no solo los que están en Cuba, o no solo Bueno, para mí ha sido un placer tremendo, un orgullo siempre estar con todos los cubanos alzando la voz, la libertad. Si esto lo hubieran hecho en Corea del Norte, no hubiera fallado nada. Y si lo hubieran hecho en Stalin, tampoco. Y así, porque es que la libertad es caótica, es enredada, es difícil. Pero es lo más bello que existe en el mundo, cada uno con sus características, con su identidad propia. Así que yo prefiero el caos de la libertad
que el orden estricto de la dictadura. Me encantó la directa y Roberto estaba de conmigo siempre y para todo. Un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Ana Olema. Hola, bueno, lo mismo que hemos hablado, los demás no, estamos súper orgullosos. Dice la gente por ahí que el cuerpo no puede comprarlo en nada. Mira, está demostrado que eso es un mito que se puede derrumbar. Sí podemos, a través de, repito, la unidad de propósito, porque es un mensaje que nosotros tenemos, porque es la única manera que podemos estar juntos, ¿no? Y esto es una gran prueba de que es posible. Un mensaje simple para todos los cubanos. Tenemos que creer en la victoria. Primero, antes de ir a la batalla, tienes que visualizar la victoria. Y siempre lo mismo que digo siempre. El camino es arduo, pero la victoria es nuestra. Así que un abrazo grande y seguimos con más, con más. Besos a todos los que quiero, los admiro a todos, de verdad. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Sí. Carlito, estás tú. Carlito, ¿por qué tú no te oyes? Espera, ahora sí, dale. Encantado de estar aquí con todos ustedes, encantado de que hayan estado aquí. Y nada, tenemos que seguir luchando. La forma de que Cuba sea libre empieza por nosotros, por la libertad de cada uno de nosotros. La libertad de decir lo que pensamos, la libertad de decir lo que sentimos, la libertad de hacer lo que querramos hacer dentro y fuera de nuestro país, como ciudadanos libres. Así comienza la libertad de un país y la libertad de una sociedad. Así que nada, sean libres, siéntanse libres, hagan lo que quieran, respétense y quiéranse muchísimo. Y este año tenemos que cambiar el sistema. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por estar aquí representando. Muchísimas gracias, te voy a conectar. ¡Ultra! Dime, qué bola. Oye, de estar aquí. ¿Se oye? Sí, se oye perfecto. Se oye perfecto. Bueno, contento de estar aquí con ustedes. Quiero decir públicamente que apoyo el embargo, apoyo todo lo que sea en contra de la dictadura, no dialogo ni con dictadores ni con comunistas, y respetuosamente me cago en yo, en todos los comunistas, en Díaz-Canel y en todo lo que se menea, siempre frontal contra la dictadura. No me gusta la baba ni mucha muela. A la dictadura hay que eliminarla, es la única solución para Cuba, elimínala. Arrancada de raíz. No entiendo baboseo con ningún come mierda que apoya la dictadura. 100% frontal, esa es mi forma de pensar. Yo hablo así, yo no sé dar tan muela ni hablar tan bonito, pero sí me cago todo lo que se menea y en el comunismo en todo el mundo. ¿Okay? Gracias por comentar y un beso para todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Rosa, estoy contigo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la iniciativa, Robert, Alex. Muchas gracias por convocar a tantos cubanos. Yo creo que ha sido un ejemplo de lo que se puede hacer y de cuánta gente piensa lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Tú estás articulando lo que la mayoría de los cubanos está pensando. La gente sabe que hay que cambiar el sistema para tener una oportunidad de sobrevivir, para tener la posibilidad de vivir con dignidad en nuestro país, que es lo que queremos todos, ¿no? Al final del día, lo que queremos es tener la posibilidad de ser felices allá donde lo decidamos. Y para los cubanos, ese lugar es nuestra isla, esa dictadura la está secuestrando y al día de hoy lo que está en riesgo, lo que está en peligro es la vida de nuestras familias. Ha sido una iniciativa increíble, espero que continúe en el tiempo, porque como hemos comprobado, los afecta muchísimo a Raúl Castro, afecta muchísimo a Díaz-Canel, afecta la imagen y afecta la estructura de la dictadura, y eso es precisamente lo que hay que romper. Hay que romper el totalitarismo en Cuba, hay que dar paso a la libertad, y para eso hay que ponerle acción a las palabras. Lo estamos haciendo desde todas las plataformas, lo estamos haciendo desde cada una de las maneras de pensar, porque si en algo estamos todos de acuerdo es que el cambio es necesario. Esa es la unidad de propósito que compartimos no solo con la oposición cubana, sino que compartimos con el pueblo cubano. En este momento hay cosas que hacer, es necesaria la solidaridad internacional y hay que exigirla, hay que reclamarla, es necesaria la solidaridad de cubano a cubano, y eso es algo que ya estamos haciendo. Quédense conectados, revisen nuestras redes sociales, porque vamos a ir con acciones
concretas en el hashtag Cuba en crisis. Vamos a estar poniendo información de lo que cada persona puede hacer dentro, fuera o en el país en que es esta iniciativa, por todo el cariño que con el que lo están haciendo, por la alegría, por el entusiasmo a cada una de las personas que están en Zoom, y este es el momento, ¿no? Esa dictadura es muy frágil, es muy vulnerable, es perversa, es muy peligrosa, está poniendo en riesgo la vida de nuestra familia, está en nuestras manos cambiarlas, y vamos a cambiarlas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por responder y muchísimas gracias por ser tan clara en tus ideas y tan incisiva en tus acciones. Muchísimas gracias. Un beso. Somos grande. Muchos. Nos vemos. Dios, Oda, estoy contigo, mi hermano. Empecé como, voy a terminar como empecé. Señores, esto es un éxito, amén de el audio, y nos oímos y no nos oímos, no importa, lo importante es que estamos presentes, que somos muchos, que cada vez somos más, y que Cuba decide un cambio de sistema. Yo creo que lo importante es que la dictadura lo sabe. Mira, me acaba de llegar una información ahora mismo que Texas ha, creo que, triplicado el consumo de datos desde que comenzó la directa, desde que comenzó la manifestación. Texas ha triplicado el gasto de datos, gente que compró una hora entera, se la consumieron en 10 minutos, y todo eso no habla nada más del miedo que nos tienen a todos los cubanos libres. Yo creo que este es un punto, esto es un paso más, esto es una piedra más por este largo camino que entre todos estamos haciendo rumbo a la libertad de Cuba. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva y Díaz-Canel sin gol! Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Te lo agradezco, te quiero mucho. Nos vemos mañana. Yo mañana te veo en tu programa. Un abrazo grande. No. Ven conmigo. Señores. Robert, dicen en el chat que ahora se escucha bien, que no sí, sé claro. Qué, que por favor, que sigamos, pero yo necesito parar y tomarme una botella entera de tequila para quitarme el estrés este, por favor. Oye, señores, dice otra hora que te ama, dice otra hora, te ama, Alicia, te amo. Señores, a mí me encantaría seguir, ahora es que se está viendo bien, pero claro, por supuesto, porque hemos cambiado... a todo, hemos quitado a todo el mundo, se ha descongestionado un poco la red. Yo sé que no ha sido perfecto, yo sé que no ha sido genial, yo sé que muchísima gente se quedaron con ganas de hablar, de gritar, de participar, yo lo sé. Se me quedaron muchísimos invitados por entrar, gente que estaba ahí esperando, pero la técnica ha sido una locura, realmente nunca habíamos tenido una transmisión tan grande con tantas personas. Poquito a poco lo iremos mejorando, pero también sé que esta es la primera y que no va a ser la última, que a partir de hoy va a haber alguien que haga otra, va a haber alguien más que haga otra, igual dentro de 15 días se me olvida este estrés y volvemos a hacer otra. Lo importante es que ya empezamos, lo importante es que ya nos manifestamos. Lo importante es que nos dimos cuenta de que somos un piñazo en el medio de la boca del estómago de la dictadura. Y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Da igual si viene, si mañana viene otro presidente. Da igual. No. Nosotros tenemos que seguir hasta que la dictadura se acabe, hasta que la dictadura deje de existir, hasta que la dictadura se rinda ante el poder de los cubanos libres. Les agradezco muchísimo a todos los que han estado ahí. Les agradezco muchísimo a todos los que lo van a ver después de cuando quede grabado en YouTube. Les agradezco muchísimo a todos los que me han apoyado. Les agradezco a Rosa María Payá, a José Daniel, a Eliezer, a todos los que han visto y a todos los que no han visto, que son muchísimos más. Les agradezco a Lilo Villaplana, que se quedó ahí esperando, pero que no lo podía meter. No tengo forma de entrarlo. Mi mamá, que escribió un texto precioso y que tampoco tuve forma de hacerla entrar. A todos y cada uno de ustedes se lo agradezco, los quiero, los respeto, los admiro y sobre todas las cosas, le agradezco que cada vez que yo se me ocurre una locura de esta, ustedes siempre están ahí.
Mañana volvemos, mañana vamos a ver el resultado de esta manifestación, el impacto que ha causado y todo lo que podemos seguir haciendo. Yo no me voy a cansar, espero que ustedes no se cansen nunca. Muchísimas gracias, les mando un beso, nos vemos mañana a las 4 de la tarde en este mismo canal. Gracias a Alicia que se ha fajado ahí como una loca con la técnica, gracias a Yoyi que también se ha fajado como un loco con la técnica desde su casa. Gracias a todos los que están y los que están virtualmente. Esto, indiscutiblemente, ha sido un éxito. Nos vemos mañana, señores. Hasta la próxima. Mira, me están deteniendo aquí en vivo, miren. No hace falta que huya ahora para donde yo me van a llevar con un virus, con una cosita eso. Estados Unidos y de Miami, donde se creen realmente que haciendo una marcha con cuatro carritos van. Yo imagino que ustedes piensan, yo reunimos, no sé, 500 personas. Carro haciendo una manifestación, uno debe estar temblando, sobre la gente del gobierno no puede ni dormir. Sí, sí, está bien, seguro. A ti te duele que tu madre tenga que matarse en una cola. El día 26 de abril, a las 4 de la tarde, quiero invitarte a una manifestación virtual. Vamos a unirnos en contra de la dictadura cubana. A las 4 de la tarde, hora de América, 10 de la noche en Europa. Ahí estarán Otra, Carlito Padrín, Chucho del Chucho, de Paola, Eliezer Ávila. Ser parte de la manifestación virtual más grande, también hecha por cubanos, para cubanos, a favor de la libertad nuevamente. A ver, vamos a poder a todos que está haciendo algo. Contra la dictadura castrista. Y a favor de la libertad de Cuba. Cambia ya. Son más de 60 años ya de lo mismo ya. Para todos nosotros los cubanos que ya estamos cansados de la dictadura. Vamos a estar todos dándole chucho a la ciberclaria. Y vamos a estar todos juntos gritando una sola cosa. Abajo los Castro, abajo Díaz-Canel. Espero que todos asistan. Te esperamos, no lo olvides. Díaz-Canel. 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 Domingo 26 de abril, 4 de la tarde, nos vemos ahí. Libertad, democracia y prosperidad para ti. Manifestación mundial. Todos los cubanos de todos los rincones del mundo. Make Cuba great again. Díaz Canel, Singao. La libertad se acerca, el cambio es ya. No falles, te esperamos. Me atrevo a decir que la mayoría de la población tiene un pensamiento personal que conlleva al cambio. Este médico, Braulio Mestre, que es el que vuelve a reincidir en la situación de impedir el tratamiento, la inmunoterapia adecuada de mi hermana y paciente. Queremos una Cuba libre, vamos a dar el perro ahí.